Bueno, e, eh, arratsalde guztioi, ongi etorri kirolaren azterlan ikerketa eta medikuntza zentrora. Gaurre antolatu ditugun digun jardunaldira Lidonekin zoru pelbikoa eta kirolaren inguruan, bai? Eh, ainoa sandua naiz, hemengo eh, formakuntza arduraduna. Eh, buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas todos al Centro de Estudios de Investigación y Medicina del Deporte. Eh, a, la, a, la, a la jornada que hemos organizado desde el Instituto Navarro del Deporte y la Actividad Física, que ha cambiado el nombre ahora, y de, de la jornada de suelo pélvico con Lidón, ¿vale? de suelo pélvico y deporte. Eh, soy Ainhoa Sandúa, soy la responsable de formación de, del instituto. ¿vale? Eh, la jornada de hoy va enfocada a un tema que empieza a dejar de ser tabú y que cada vez se habla más abiertamente. Eh, sobre él también en el deporte y dentro de los entrenamientos de a mujeres eh, deportistas ¿sí? eh, como va a concretar lidón entre el 27 y 34 entre 24 y 37% de mujeres sufrirán o pueden sufrir una disfunción de suelo pélvico eh, estamos hablando de mujeres sedentarias a lo largo de su vida vale según va, os va a enseñar ella entre el 5,5 y el 80% de mujeres deportistas según la modalidad. Que se practica pueden llegar a sufrir una disfunción. Es por ello que, que ella, que nos va a hablar del tema, ¿vale? para, pro, para profundizar, ella es Lidón Soriano, es doctora en, en Ciencias de Actividad Física y del Deporte y, f, y fisioterapeuta especio, especialista en urogine, uroginecología, porque se hace difícil ¿eh? Lidón. Bueno, antes de pasar contigo, eh, también os quería presentar, vamos a presentar una infografía que hemos hecho conjuntamente, la autora es ella, eh, lo hemos hecho eh, eh, en colaboración, ¿vale? Luego os va a decir de, de lo que se va a hablar, va a ir la infografía, os vamos a pasar ahora cuando estamos eh, acabando de imprimirlas, vamos a pasar una, una copia y luego os mandaremos tanto en euskera como en castellano, ¿vale? La enviaremos también a los centros, a gimnasios, a... A, pues a clubes deportivos para que un poco se tenga. ¿vale? En cuanto, bueno, no voy a decir de qué va porque ella lo va a explicar un poco en el, en el, en el resumen ¿vale? y en la, en la charla de hoy. Y sí que quería dar las gracias especialmente a Lidón porque no está siendo un, para ella unos buenos momentos, es parte de, de la organización social internacionalista que Uzolanian. Que un poco de acerca de Palestina, de Gaza, ¿vale? Está bien bastante implicada en el tema y para ella también es un esfuerzo venir aquí y, y bueno, y te lo quería agradecer personalmente, ¿vale? Entonces os dejo con ella y yo ya me callo. Mira Ainhoa. Eh, león eh, Como ha dicho Ainhoa. Eh, no son momentos eh, muy buenos para mí, entonces lamento y os pido disculpas porque no voy a estar todo lo efusiva que normalmente soy, sobre todo para quienes me conocéis, pero efectivamente tenemos muchos compañeros eh, y compañeras y amigas en, en la Franja de Gaza que están ahora mismo en una situación terrible. ¿no? Pero bueno, este era un compromiso que ya estaba adquirido desde hacía tiempo, entonces eh, bueno, ¿no? Eh, eh, He venido por, eh, por deferencia al trabajo de, de Ainhoa y a todos vosotros y vosotras. Entonces, como ella bien ha comentado, eh, hemos estado trabajando en eh, una infografía que pretende aunar y resumir los elementos más, eh, más importantes en este, en este ámbito para que... Empecemos a socializarlos. Eh, muchos de vosotros y vosotras eh, ya mmm, sabréis del tema, otros probablemente no. Y la charla va a ir a, a explicar ¿eh? Eh, la infografía. La infografía al final es una información reducida. ¿eh? y con la charla lo que pretendemos es ampliar esa información, ¿vale? explicarlo un poquito más y si aún y todo quedan dudas, ¿me? pues al final dejaremos un, eh, un tiempito para que podáis preguntar. ¿vale? Eh, suelo pélvico, ¿me? hace 10 años, ¿me? probablemente no sonaría muy poquito, o solo a las mujeres que han parido y poco más, y afortunadamente cada vez eh, se va escuchando más. ¿Mm? Aún y todo, tenemos, seguimos teniendo un conocimiento limitado y particularmente limitado en el mundo del deporte, ¿Mm? lo que es eh, especialmente peligroso. Eh, cuando hablamos de suelo pélvico, nos parece que es un músculo, el suelo pélvico, ¿no? normalmente así le llamamos. Pero ahora veremos que es mucho más complicado que esto y que tiene eh, una enorme eh, variedad de relación con otras partes del cuerpo. Fijaros, hablamos de suelo pélvico, lo focalizamos ¿eh? y pensamos, vale, pues el periné, ¿no será algún problema en el periné o algo que tengo que arreglar en el periné? Efectivamente está en el periné, pero el periné está dentro de la cintura pélvica, por tanto mi suelo pélvico va a estar condicionada, fijaros, por cómo esté la estructura ósea de la cintura pélvica. Cómo está incluso la articulación de la cadera. Es decir, si yo tengo falta de movilidad en las caderas, a lo mejor ese es el origen de un problema de suelo pélvico. Incluso en ocasiones, como nos pasa en, eh, en fisio y en osteopatía, arreglas o le das a una persona la noción de su suelo pélvico y empieza a activarlo, y de repente un bloqueo que tenía en la cadera desaparece y esa persona puede empezar a mover la cadera. ¿vale? Es decir, es una estructura que está ligada ¿eh? a un complejo. Óseo que va mucho más allá del músculo. Pero esta pelvis además está dentro de, de, del tronco, íntimamente relacionado con el tronco. A su vez, el tronco y la pelvis están dentro de la totalidad de la persona, es decir, nos va a poder influir cómo funciona mi suelo pélvico, una mala pisada o eh, tener un problema de miopía. Fijaros hasta qué punto eh, estamos eh, absolutamente eh, interrelacionados. Pero también nos puede afectar al suelo pélvico cómo pensamos y cómo sentimos, eh, que son dos elementos absolutamente eh, unidos. De hecho, a lo mejor habréis escuchado hablar de los vaginismos, eh, que es una hipertonía, eh, cuando el tono del suelo pélvico... ...sube mucho ⁇ Normalmente, pues después de relaciones no consentidas o relaciones sexuales no satisfactorias, ese músculo automáticamente aumenta su tono, de forma que después, aunque la mujer quiera relajarlo y quiera tener relaciones, eh, le es imposible, ¿sí? porque ese músculo, por un tema psicoemocional, ¿sí? se ha quedado bloqueado. ¿sí? Es decir, que la interrelación, cuando hablamos de suelo pélvico, hablamos mucho más allá o, o nuestra comprensión tiene que ir. Mucho más allá de lo que es eh, meramente la estructura muscular. Vamos a centrarnos en el compartimento abdominopélvico, ¿eh? que son los elementos más relacionados directamente con el suelo pélvico. ¿A qué llamamos compartimento abdominopélvico? Fijaros. Eh, llamamos compartimento abdominopélvico a la estructura y el conjunto neuromuscular formado por el suelo pélvico, que estaría en la, en la parte más baja. Por toda la zona de la faja abdominal y eh, arriba por el diafragma torácico, detrás por los multífidos, y esto va a funcionar como una especie de pistón. Un pistón donde la parte más móvil es el diafragma torácico, la otra parte, la parte que va a gestionar, ¿eh? sobre todo esas presiones que, que genera el diafragma, va a ser la faja abdominal y el suelo pélvico. Cuya función fundamentalmente va a ser amortiguar. ¿vale? Estas tres estructuras, ¿eh? siendo estructuras musculo aponeuróticas, las tres podemos activarlas. ¿m? Y la presión en su interior, ¿eh? indudablemente, variará ¿eh? cuando yo activo una de estas partes. ¿vale? Fundamentalmente, variará cuando active mi diafragma torácico y lo baje. ¿eh? Por ejemplo, durante una tos. ¿eh? Ahora. Iremos comentando un poquito más esto. Efectivamente, el diafragma, aunque lo relacionemos con la respiración, con la voz, cantar, tiene muchas más funciones fisiológicas, muchísimas más, y entre ellas particularmente condiciona la funcionalidad del suelo pélvico. Parece una estructura que tiene poco que ver por su ubicación, sin embargo, a través de sus inserciones, que ya, como sabemos, se inserta hasta la tercera vértebra, lumbar, ¿eh? con lo cual muchas veces algunas lumbalgias la causa puede ser precisamente una hipertonía diafragmática, pero estos tendones a su vez prosiguen ¿eh? con una serie de fascias ¿eh? llegando al final al suelo pélvico. ¿eh? Eh, con este vídeo vamos a saber eh, la íntima relación del diafragma con ...el resto del, del organismo, cránial, tanto funciones cervical, osteomusculares que como eh, funciones viscerales, ¿sí? es decir, eh, bueno, aquí nos está, nos está marcando diferentes niveles progresivo. nerviosos y nos va a mostrar los cuatro diafragmas, porque normalmente los relacionamos solo con el torácico, pero fijaros, hay un diafragma torre, craneal, ¿no? hay un diafragma cervical... El cervical es el es el diafragma torácico que es el que el todo el mundo tenemos común. en la cabeza cuando hablamos el de el diafragma, de la y tenemos el diafragma pélvico, suelo pélvico también se llama diafragma pélvico, ¿vale? Y oscilia. veis que la está en constante movimiento, ¿Mm? cada vez que respiramos nuestro diafragma pélvico también se moviliza, igual que como habéis visto, el craneal y el cervical. Y cervical va. vale? Es decir, para estar en armonía, todos les los diafragmas voyez, très deben très moverse al mismo. Si yo tengo un diafragma <trucks> bloqueado, <trucks> da igual cual sea, los otros tres ya no van a funcionar correctamente. Fijaros la interrelación, como comentaba antes, por ejemplo, con el psoas cuantísimos el... problemas tienen los deportistas la en el psoas. La mm. de y toda muchas la veces verte, de eh, la el problema eh, de raíz está en un problema Voyez, diafragmático, problemas viscerales. Hmm, también muy relacionados, íntimamente relacionados la con el la el diafragma.

Vale, finalmente y finalmente, la relación, íntima relación, eh, de la musculatura de, de la faja con importante. la respiración, el con el, el suelo pélvico. ¿vale? Es decir, somos un conjunto la total. La total ¿eh? no dan, Otro elemento. El... El... Otro elemento eh, íntimamente relacionado con el suelo pélvico va a ser la faja abdominal. ¿Mm? La faja abdominal, todo el mundo lo tenemos, la tenemos súper presente. Eh, efectivamente es un conjunto, otro conjunto neuromuscular. Pero eh, nos interesa especialmente, ¿eh? cuando ponemos el foco en el suelo pélvico, nos interesa especialmente la musculatura más profunda, ¿vale? Es la que está más íntimamente ligada con el suelo pélvico y la que trabaja en una sinergia mayor. ¿eh? La musculatura más profunda es la musculatura transverso del abdomen, es la musculatura sobre todo que me va a cinchar y que va a coactivar fundamentalmente el suelo pélvico. Después tenemos los oblicuos. Oblicuo interno y transverso son muy poco hiperpresores, es decir, su activación genera muy poca presión en, en el interior. Pero los oblicuos externos y sobre todo los rectos son los que generan, es verdad que generan más estabilidad, pero a la vez generan mucha más presión en el interior. ¿Mm? ¿Vale? De esto vamos a ir hablando poco a poco, pero me, me, me interesaba dar estas eh, pautas al principio. Además, en la faja abdominal tenemos que tener especial cuidado hombres y mujeres, pero sobre todo mujeres y sobre todo mujeres después de los embarazos partos. Con el tejido conectivo, ¿vale? El tejido conectivo, la línea alba, ¿eh? el tejido que tenemos entre los rectos, nuestros rectos deben estar unidos, ¿m? pero eh, por embarazos, por eh, obesidad o por un trabajo abdominal agresivo y mal ejecutado, nos encontramos muy habitualmente en deportistas con diástasis. ¿m? La diástasis es una separación de rectos ¿m? y no es eh, en sí mismo un eh, problema si esa faja es funcional, ¿eh? que los rectos estén separados no va a ser un problema de salud. El problema es cuando esa línea alba cada vez que yo hago un esfuerzo sale hacia afuera, vale, protuye, empuja. ¿eh? Eso puede ser de hecho ¿eh? el principio de una herniación. Y ¿eh? desde luego hace que esa faja ya no funcione adecuadamente. Eh, con el agravante que, fijaros, eh, las mujeres que han estado embarazadas, en el 67% de los casos, durante el primer año postparto mantienen la diástasis y hasta un 53%, es decir, la mitad de las mujeres que han parido, cinco años después, continúan manteniendo la diástasis. ¿vale? Es decir, tienen muchos boletos para que tener una faja, una faja poco funcional y problemas en suelo pélvico. Vamos a centrarnos ya en suelo pélvico después de, esta pequeña, eh, de estas pequeñas pinceladas. El eh, suelo pélvico sería el componente neuromuscular que encontramos en el periné. ¿vale? El periné lo vamos a ubicar ahora. Son como dos triángulos: un triángulo anterior que tiene una función más urogenital, ¿sí? mear, parir, ¿sí? y un triángulo posterior que tiene una función más amortiguadora. ¿sí? ¿Vale? El vértice de delante es el pubis, el de atrás es el coxis, los isquiones, dos ramas óseas y dos eh, ligamentos por detrás, ¿vale? ubicados en la parte inferior. ¿m? Y evidentemente es diferente entre hombres y mujeres, ¿m? siendo el de las mujeres mucho más ancho, ¿m? por tanto, eh, menos. Menos diseñado para la transmisión de cargas, ¿m? que una musculatura digamos más compacta. ¿Vale? Al fin y al cabo, la, la, el diseño filogenético del perine de la mujer ¿eh? está diseñado para el parto, ¿eh? no está diseñado para, para eh, soportar cargas. ¿eh? El suelo pélvico, como vemos, tiene una gran cantidad de funciones, soporta las vísceras amortigua, como hemos comentado, las presiones que se generan en nuestro interior, ¿eh? sobre todo generadas por el diafragma cada vez que baja, ¿eh? por ejemplo cuando toso, ¿eh? cuando me río, cuando hago una cargada de peso. ¿Mm? Tiene un rol postural súper importante, ¿eh? de hecho las personas con disfunción de suelo pélvico tienen alteraciones en la postura, medido con estabilómetro. Participa evidentemente en la continencia, no solo al pis, sino también a, la, a, a, a los pedetes, a las cacas. Participa, como hemos podido comprobar, en la respiración y, por supuesto, tiene un rol sexual. ¿vale? Es decir, es un complejo neuromuscular que además tiene un montón de funciones, algunas de ellas vitales. ¿Mm? El suelo pélvico, esto lo voy a pasar rápido, solo para que entendamos un poquito más eh, la complejidad. ¿vale? Tiene, lo, lo clasificamos, pero en realidad funciona, ¿eh? funciona o debe funcionar de una forma armónica. Pero tiene como tres capas: ¿eh? una más profunda, una mediana anterior y una, y una más eh, posterior. Y eh, algo que puede ser interesante tanto eh, para vosotros y vosotras como para que les digáis ¿eh? a, a, a vuestras deportistas, porque claro, cuando yo doy cursos para fisios, las fisios pueden tocar a sus pacientes, pero evidentemente en el mundo del deporte no podemos, ¿no? o a lo mejor si tienes mucha confianza, ¿eh? puedes, pero en general, ¿eh? sobre todo si, si el entrenador es un hombre, no puede tocar ¿eh? a la mujer para ver cómo está, pero sí que le, les podéis dar indicaciones, ¿no? por ejemplo, de lo que tienen que hacer. ¿eh? Por ejemplo, que eh, si no quieren ir a una fisio especialista de suelo pélvico y deporte, pues ellas mismas pueden comprobar más o menos cómo está su suelo pélvico de una forma bastante sencilla, que si queréis al final la comentaré. Pero este punto, particularmente, que se llama núcleo central fibroso del periné, es un punto muy sencillo, que todas nos podemos tocar, que no hace falta ni meternos los dedos. Por ejemplo, estoy pensando en, en chicas que no hayan tenido todavía relaciones. ¿eh? Y que, y que tengan el, el imen intacto. ¿vale? Y es un punto que nos, eh, nos puede servir de referencia ¿eh? sobre cómo está ese periné, cómo, cómo es ¿eh? el tono de mi periné. ¿vale? eso también lo paso rápido porque una vez más lo que quiero que veáis es lo complejo del suelo pélvico, vale, es decir, a mí me vienen muchas veces mujeres diciendo no es que el ginecólogo me ha dicho que apriete, que apriete como si no quisiera mear, bueno es mucho más complejo que eso, ¿eh? fijaros que son un montón de pequeños músculos, tenemos que ser capaces de saber activarlos todos y además conocer la secuencia de activación. ¿vale? ¿Qué nos pasa si no? Nos pasa, que lo vemos muy a menudo en consulta, que hay mujeres que como les han dicho, eh, tú corta el chorrito cuando vayas a hacer pis. Entonces, ellas que han localizado, han localizado este músculo que se llama puvo vaginal y entonces este músculo lo tienen... Tan, tan fuerte, tan fuerte que a veces hasta tienen hipertonía, hasta les duele, y sin embargo el resto de músculos no los activan. yo tengo los dedos dentro de vagina. le digo aprieta y lo único que noto es como si me estuvieran poniendo una argolla en la base de los dedos. pero dentro que lo, que, lo interesante es que el suelo pélvico me mueva los dedos. dentro no noto absolutamente nada. vale. es decir que aprender a activar el suelo pélvico va más allá de cortar el, el chorrete de pist. ¿Vale? Eh, en el suelo pélvico no solo hay músculo, hay muchas fascias, muchos ligamentos, ¿eh? y estas fascias y ligamentos son súper importantes para que no tengamos un prolapso, que es lo que explicaré después. ¿vale? Fijaros, el primer nivel lo que hace es que nos mantiene el útero ¿eh? en la posición adecuada, ¿eh? aproximadamente a, una, a unos 5 centímetros aproximadamente de, del principio de la vagina. En condiciones normales, ¿eh? en condiciones de excitación sería un poquito más. El segundo nivel, sobre todo, nos sirve para sujetar la vejiga, ¿sí? ¿vale? Súper importante para que esa vejiga no se nos caiga y no nos dé problemas. ¿sí? Y el primer nivel es el que relaciona los esfínteres de uretra, el introito y el esfínter anal. ¿sí? Eh, bueno, estos son fascias, lo, lo cortaré enseguida. Porque a veces hablamos de fascias, pero yo creo que muchas veces no lo, no lo acabamos, de, no le acabamos de poner que es una fascia en realidad, ¿vale? Fijaros, las fascias son tejidos que lo rodean absolutamente todo, rodean cada fibra muscular, cada músculo, pero a la vez rodea. Cada víscera, cada hueso, ¿vale? es decir, está rodeando todo, absolutamente todo en nuestro cuerpo. ¿vale? Estas son las fascias, ¿eh? como veis, eh, se, se integra, no hay nada en el cuerpo donde no haya tejido conectivo, donde no haya fascia. ¿eh? ¿Vale? Voy a pasar porque quiero contaros muchas cosas y si no, no me dará tiempo. Eh, vale. aquí vemos otra vez la, la fijaros lo complejo. ¿eh? lo complejo porque la pelvis aunque muchas veces pensamos en la pelvis y nos imaginamos las caderas no eso son las caderas. ¿eh? pero mi pelvis mi endopelvis es como una copa. ¿eh? como una copa grande. y ahí dentro fijaros están músculos nervios vísceras fascias ligamentos vale es decir es un elemento además que como veremos después, eh, fundamentalmente es tejido conectivo. Y el tejido conectivo no se puede trabajar. Yo el músculo lo puedo trabajar, le puedo dar fuerza, velocidad, potencia, pero el tejido conectivo no. La única forma de mantenerlo en salud es cuidándolo, es previniendo. ¿vale? Por eso es tan, tan importante. ¿Mm? Esta sería la, el posición, eh, la posición normal ¿eh? de... Eh, unas vísceras, ¿eh? deberíamos tener la vejiga encima del pubis, el útero encima de la vejiga, aunque a veces hay úteros en retro, eso no, no pasa nada, es ¿eh? una característica sin más, y por detrás ¿eh? tendríamos el recto. ¿vale? Cuando vemos una resonancia magnética de una mujer sana, si nos fijamos, este es el diafragma pélvico. ¿eh? Seguro que os recuerda al diafragma torácico, ¿eh? que todo el mundo tenemos claro que es como una doble cúpula. Y cuando lo veo de lado, veo esos dos triángulos que comentaba antes, el triángulo posterior, que veis que es como una montaña porque es amortiguador, y el triángulo de delante, que es el urogenital, ¿eh? por, la que, por el que me haré y pariré. ¿eh? Como vemos, la mayor parte de tejido es tejido conectivo, ¿vale? La mayor parte del suelo pélvico es tejido conectivo. Insisto, por eso es tan importante que lo cuidemos. No me vale. Eh, no, yo como no tengo problemas, sigo haciendo lo mismo. ¿Vale? No, porque mmm, al final va a venir Paco con las rebajas. ¿sí? Yo os lo digo porque no solo como ex deportista, sino porque lo veo en la consulta todos los días. ¿sí? ¿Vale? De las fibras musculares, la mayor parte de fibras musculares son lo que se llaman tónico posturales, vale, es decir, participan fundamentalmente en la postura. Por eso vamos a empezar ya a escuchar mucho la postura en relación con el suelo pélvico. Y después el 30% efectivamente son fibras fásicas, son las fibras de movimiento, vale, son las fibras voluntarias, las que yo eh, puedo activar cuando quiera. Las diferencias fundamentales entre hombres y mujeres, por eso veréis ¿eh? ahora después, en, eh, y, y lo veréis también en el gráfico, la diferencia tan grande de disfunción entre hombres y mujeres, porque mientras nosotras en el triángulo anterior tenemos un gran hiato, un gran agujero, el hiato urogenital, los hombres, por el contrario, tienen ahí un gran rafe, es decir, una gran cremallera. ¿vale? Por eso. Es mucho más, eh, más difícil que un hombre tenga una disfunción de suelo pélvico, aunque también, también pueden tener, ¿eh? desde, desde prostatitis por compresión, a neuralgias de pudendo, a incluso incontinencias, anales o eh, urinarias, ¿eh? pero la incidencia es mucho, mucho menor que en las mujeres. ¿eh? Este es el nervio que va a dar inervación no solo a la musculatura, sino también al periné, también a los genitales, ¿vale? O sea que eh, es todo como muy complejo, ¿vale? Estos, estas tres raíces nerviosas ¿vale? que proceden del plexo sacro son las que van a dar eh, la inervación a periné. Y si os fijáis aquí. Eh, atraviesan estos son dos ligamentos pero a la vez aquí hay un músculo el músculo coxígeo por aquí está el piramidal que sonará más ¿eh? los piramidales dan mucha guerra mucha guerra junto con el psoas, ¿eh? probablemente sean de los que más guerra dan y en dolores endopélvicos normalmente siempre siempre está involucrado el, el piramidal vale eh, que sepáis también que eh, si tenéis un dolor recurrente tipo ciática, pseudociática, que no se, que no se os va con nada, acudid a un fisio especialista en suelo pelvico y deporte, porque eh, sencillamente con unas maniobras a veces de eh, quitar retracciones faciales ¿me? y devolver todo a, un, a, su, a su lugar, en ocasiones con una sesión desaparece. El otro día traté a una chica que llevaba tres años, que había estado... En todos los médicos especialistas que existían, y con una sesión me volvió a los dos meses, que bueno, o sea, que se le había quitado el dolor, que bueno, que no, no daba crédito, ¿eh? y evidentemente, aunque para ella sea Dios, no lo soy, ¿eh? ni mucho menos, ni lo pretendo. Es decir, muchas veces son, son actuaciones ¿eh? que por desconocimiento pues, la gente no acude ¿eh? cuando tiene una ciática, pues no se le ocurre acudir a un aficio de suelo pélvico, ¿eh? y a lo mejor. ¿eh? Pues ahí podemos, podemos solucionar, ¿vale? Porque fijaros cómo el pudendo, eh, una vez entra dentro de la endopelvis, está recubierto ¿eh? por, esta, por esta fascia, que es una prolongación mmm, de la fascia del obturador. ¿eh? Entonces, hay, ya habéis visto lo prieto que estaba todo dentro, ¿eh? sobre todo en las mujeres. ¿eh? Es decir, que, que, que haya una compresión o una retracción puede ser muy habitual. ¿eh? Y en deportistas. Eh, todavía más, ¿vale? Sobre todo las deportistas que veáis que suelen estar siempre con los pies en 10 menos 10, ¿vale? esas tienen más, eh, más posibilidades de tener problemas de piramidal y problemas de pseudociática. ¿vale? Aquí vemos otra vez, aquí vemos al piramidal, ¿vale? Y vemos cómo por aquí pasa el ciático, por aquí pasa el pudendo. ¿vale? Entonces, un, un, un piramidal con mucha tensión ¿eh? nos puede nos puede provocar perfectamente una sensación de ciática, pero que en realidad ¿eh? le llamamos pseudociática. ¿vale? vale. Seguimos adelantando en la, en la infografía y vemos eh, a ver qué pasa con el ejercicio físico, ¿vale? Eh, y el suelo pélvico. El ejercicio físico ¿eh? ya afortunadamente se ha socializado que es una de las principales herramientas de salud. Hace muchos años prácticamente solo lo sabíamos y defendíamos las personas profesionales de la educación física ¿eh? y éramos absolutamente ninguneadas ¿eh? por la clase médica, eh, pero ahora ¿eh? ya... ¿eh? han visto la luz, eh, incluso eh, se atreven a prescribir a veces con poco criterio, eh, por eso eh, yo siempre abogo por la interrelación, ¿no? que, se, que, se, que haya equipos, que haya equipos eh, donde aparezca el médico, el fisioterapeuta, el, el, la, la profesional de, de ejercicio, que es la que va a saber de ejercicio, ¿no? y entre todos… ¿no? Es, es, somos quienes deberíamos prescribir el ejercicio y dirigirlo adecuadamente. Si yo os pregunto si el ejercicio físico y el deporte son saludables por sí mismos, ¿qué me diríais? ¿Alguna cabecea? Bueno, no, ¿vale? Radicalmente no. ¿Vale? Es como si yo os pregunto si la aspirina es buena, ¿qué me diríais? Según, depende, ¿eh? efectivamente. Depende. ¿Mm? Si tengo un problema cardíaco, pues seguro que el médico me la ha prescrito ¿eh? para anticoagular. Pero si tengo una úlcera y me tomo una aspirina, me la he fastidiado. Y no es que la aspirina sea mala. ¿Vale? Con el ejercicio pasa lo mismo y yo creo que eso tenemos que ser conscientes, o sea, de que tenemos una herramienta de salud en nuestras manos que si la utilizamos bien es infinitamente mejor que cualquier medicación, pero tenemos que ser conscientes de utilizarla adecuadamente y para eso es necesario que aprendamos a dosificar. ¿Vale? Que aprendamos a dar a cada persona aquello primero que puede realizar y segundo que necesita. ¿Mm? ¿Vale? Muchas veces os habrá pasado que viene alguien que quiere hacer X y tú la ves y dices, si no está preparada para hacer eso. O sea, bueno, pues tenéis que convencerla de que todavía no es su momento para hacer abdominales levantando las piernas, porque se le está saliendo por ahí, vamos, hasta, hasta, hasta los intestinos. ¿Mm? ¿Y qué pasa concretamente con el deporte y mujer? Si vemos estas fotos, parece que pff, las mujeres no deberíamos hacer según qué deportes. No, falso también. Las mujeres podemos hacer lo que nos dé la gana, pero tenemos que hacerlo de forma diferente a los hombres. Y a eso se le llama tener perspectiva de género. Yo todavía me, eh, me echo las manos a la cabeza y me exaspero cuando eh, gente de diferentes ámbitos y particularmente del mundo del deporte siguen defendiendo que las mujeres podemos entrenar igual que los hombres. No, evidentemente no. ¿Por qué? Y básicamente porque somos diferentes, fundamentalmente somos diferentes a nivel hormonal, es decir, mientras los hombres mantenéis ¿eh? una testosterona, un nivel de testosterona más o menos uniforme, nosotras estamos... Cada mes subiendo bajando subiendo bajando estrógenos progesterona nuestros músculos que son absolutamente hormonodependientes están súper tónicos están flácidos mi estado de ánimo que ya hemos visto la relación que tiene con los músculos estoy arriba que me salgo estoy hundida en la miseria vale es decir no somos diferentes por tanto no podemos hacer lo mismo eso no significa que no podamos llegar al mismo objetivo que sea ganar el campeonato de Europa. Pero no puedo hacerlo de la misma forma. No, perdón, no debo hacerlo de la misma forma. ¿eh? Porque fundamentalmente, aparte del componente hormonal, tenemos el componente estructural. ¿eh? Y estructuralmente es obvio que somos diferentes. Sobre todo porque nosotras tenemos vagina y los hombres no. ¿eh? Entonces, aunque solo sea por eso, ¿eh? ya eh, eh, los métodos de entrenamiento deberían ¿eh? tener... Esta, esta perspectiva de género. ¿Qué es una disfunción de suelo pélvico? Bueno, como su nombre indica, disfunción significa alteración de la función, ¿vale? Es decir, cuando alguna de las funciones que tenemos, ¿eh? mear, hacer cacas, eh, tirarnos pedetes, amortiguar las presiones, pues no se realizan adecuadamente. ¿Y cuáles son las posibles causas de esas disfunciones? Fijaros, hay varias, ¿me? unas son genéticas, ¿me? por ejemplo, la alteración del colágeno. ¿me? Si yo he heredado un mal, conaje, un, mal, un mal un determinado tipo de colágeno ¿me? que no es de muy buena calidad, con solo un embarazo se me va a quedar esa tripita ¿me? completamente chuchurría, ¿me? mientras que hay otras que tienen ocho hijos y están estupendas. ¿me? Es decir, hay un factor que es genético. ¿me? Hay otros factores que son hormonales, como ya hemos comentado, ¿eh? el descenso hormonal, ¿eh? eso nos marca. Por eso, las personas que trabajéis con chicas jóvenes, mucho cuidado con las amenorreas, ¿vale? que a ellas las puede poner súper felices: wow, ¡Qué bien! No tengo la regla, wow, ¡fenomenal! ¿Vale? Pero es una catástrofe para el cuerpo. ¿Vale? El cuerpo necesita ¿eh? sus ciclos, necesita sus hormonas. Problemas vasculares, ¿eh? como por ejemplo ¿eh? Las, eh, las varices, tanto varices anales como son las hemorroides, como varices eh, vulvares o incluso varices, eh, varices abdominales, ¿eh? que pueden repercutir también. Eh, traumas, eh, por ejemplo, traumas eh, habitualmente obstétricos eh, en el parto, que después nos van a dejar unas vaginas abiertas, unas aperturas vaginales, con lo cual imaginad si eso es un elemento de sujeción, eh, indudablemente ya entendemos eh, que no va a, a, a poder llevar a cabo una función adecuadamente. En los hombres, la mayoría de traumas en eh, periné tienen que ver con la presión, eh, y particularmente con la presión. Eh, del sillín de la bici. ¿eh? Por eso sabéis también que se hicieron tantos estudios ¿eh? y, y han salido tantas eh, variantes ¿eh? En, en los sillines de las bicicletas. Las denervaciones que en las mujeres suelen ser por episiotomías, episiotomías es cuando en el momento del parto se corta ¿eh? el lateral del eh, suelo pélvico, de la vagina, ¿eh? para agrandar la salida de... Eh, para agrandar ¿eh? el orificio vaginal y en el caso de los hombres suelen venir unidas a las prostatectomías, ¿eh? prostatectomías que pueden ser totales o parciales y al quitar la próstata, que es un órgano muy chiquitito como una castaña, pero está rodeado de nervios, ¿eh? entonces se arrancan también los nervios y a partir de ahí pueden venir problemas. También eh, las alteraciones del tono y de la fuerza, ¿eh? es decir, a veces eh, hay gente que piensa que... Si tiene un tono muy alto, ¿vale? Cuando hablo de tono, eh, hablamos todos el mismo idioma, ¿no? Tono es ¿eh? la resistencia al estiramiento que pone un músculo ¿eh? o la activación de un músculo en estado de relajación. ¿vale? Eh, hay gente que piensa que por tener un tono muy alto es que ¡buah! es mucho mejor ¿eh? tener un tono alto, ¿vale? Un tono alto cuando llega la hipertonía es disfuncional. Me da igual que sea una faja abdominal. Yo estoy cansada de trabajar con, con, sobre todo con bailarinas y gimnastas, con fajas que ahí no puedes ni hundir la mano, absolutamente disfuncionales, que evidentemente no les, no les gestionan adecuadamente, con lo cual toda la presión, eso es como un tubo y toda la presión que genera el diafragma va directamente al suelo pélvico. O, eh, o en suelo pélvico. ¿eh? Hay gente que tiene un tono tan, tan, tan alto que cuando necesita activarlo, ¿eh? por ejemplo, para que no se le escape un pedete o no se le escape el pis, está tan contraído que, que, que ya no tiene movilidad. ¿Mm? No, sé, no sé si me explico. ¿Mm? Vale, y después la postura. Una vez más nos aparece la postura. ¿vale? La postura es súper importante ¿eh? y es un, un, un elemento desencadenante o potencialmente desencadenante de problemas de suelo pélvico. Y en el deporte, ¿cuáles serían las principales causas? Aparte de todas las que hemos dicho, porque todas tenemos una genética, todas tenemos una postura, ¿eh? sería el volumen de trabajo. ¿Vale? Volumen, no solo volumen ¿eh? de, de tiempo, sino también cargas. ¿eh? De hecho, los estudios que hay, los, más, eh, los, los que focalizan también en hombres, nos hablan del de exceso ¿eh? en las cargas eh, de trabajo y la intensidad. ¿eh? ¿Vale? Ahora que está tan de modal hit, y es verdad que tiene muchos efectos positivos, ¿eh? pero también todos y todas sabemos que una ejecución a alta velocidad. Para que te aporte el máximo de, de, de beneficios, tienes que tener una ejecución buenísima. ¿no? Y, por ejemplo, en el CrossFit, ¿eh? ahora que está tan de moda y los Barpees y todos estos ejercicios que la gente los hace, que yo digo, madre mía, hasta la veo en la consulta dentro de dos días. ¿Mm? Porque uf, o sea, hay cada una que te da, te, te da va, eh, entre pena y vergüenza. ¿Mm? Pero, bueno, como está de moda, pues a ver quién no lo hace. ¿no? Eh, entonces... La intensidad se debería dejar para las personas que tienen una buena ejecución ¿eh? y controlan bien su cuerpo. ¿eh? Y después hay dos elementos que están prácticamente en todos los deportes, ¿m? como son los impactos y como son las hiperpresiones. Vamos a centrarnos, eh, impactos ya entendemos todas lo que es, eh, ¿vale? eh, el impacto todas eh, entendemos que eh, tiene sus efectos en las rodillas, en las caderas, en los tobillos, en la columna, eh, ¿vale? por la compresión. ¿vale? Y pensad también eh, que el suelo pélvico es como un tercer pie. ¿Vale? Entonces, igual que en los pies, ¿eh? cuando hacemos impacto, ¿eh? según cómo caigamos, ¡buah! nos podemos hacer daño, nuestro suelo pélvico también está recibiendo ese impacto, ¿eh? aunque no eh, choque directamente con el suelo. ¿Qué son las presiones intraabdominopélvicas y qué son las hiperpresiones? ¿Mm? Eh, presión intraabdominal es un término médico ¿eh? que hace referencia a la presión que tenemos dentro de nuestro abdomen. ¿Mm? Desde el mundo de la uroginecología preferimos hablar de presión intraabdominopélvica, puesto que entre el abdomen y la pelvis no hay nada que corte. ¿Eh? En realidad hay un peritoneo que es una bolsa ¿eh? que lo único que hace es transmitir ¿eh? las presiones que se generan a nivel de abdomen. ¿vale? Algunos autores denominan como hipopresivo cuando la presión que tenemos en nuestro interior es inferior a 0 milímetros de mercurio e hiperpresivo cuando está por encima de 30. ¿vale? Es decir, hay un rango de 0 a 30 que digamos el cuerpo estaría diseñado ¿eh? para eh, gestionarlas sin mayores problemas. Como hemos comentado, ¿eh? funcionan como un modo de pistón, donde el elemento que en mayor medida va a generar hiperpresión va a ser el diafragma. ¿vale? Todas tenemos en la cabeza, cuando queremos levantar mucho, mucho, mucho peso, la gente que hace, coge aire, lo aguanta dentro y ahí tira. ¿Vale? Es decir, cojo aire, bajo diafragma, lo mantengo abajo y ahí es donde tiro. ¿vale? Y ahí estoy ejerciendo una hiperpresión. ¿Las hiperpresiones son dañinas? No, ya hemos dicho ¿eh? que son consustanciales a la vida: ¿eh? caminar, saltar, subir, bajar escaleras, llevar la compra, todo eso ¿eh? son hiperpresiones, pero pueden llegar a, llegar a ser dañinas cuando. Si la cantidad que generamos es muy elevada, ¿vale? ya hemos dicho que el suelo pélvico de las mujeres no está diseñado ¿eh? para eh, la transmisión de, de fuerzas, ¿eh? si la frecuencia es muy elevada, ¿eh? probablemente escucharéis gente que te dice, eh, es que como soy alérgica al séptimo estornudo, se me escapa un poquito el pis. ¿Vale? porque al principio puede 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 aguantar puede aguantar pero al final el suelo pélvico ya ¿eh? colapsa el tono ¿eh? que ya hemos comentado tanto si tengo un tono muy alto del suelo de, del diafragma vale fijaros esta tendría que ser la posición normal del diafragma pero el diafragma es un músculo que es muy somatoemocional. ¿eh? Cuando tengo, por ejemplo, mucho estrés, eh, ese diafragma empieza a tensarse. ¿eh? Por eso las personas que tienen un ataque de ansiedad no pueden respirar, ¿eh? porque su diafragma ¿eh? se bloquea. Y entonces, en vez de aquí arriba y elástico, se queda aquí abajo y rígido. ¿eh? Con lo cual, volvemos al esquema anterior. Si mi diafragma, en vez de aquí, está siempre aquí, la presión dentro es mayor o menor mayor. Por tanto, vivo permanentemente con hiperpresión, con lo cual al menor de los estornudos ya va a ser tanta la presión que entonces sí que voy a tener una pérdida. O con el suelo pélvico, lo que hemos comentado, bien por tener mucho tono o bien por tener poco tono, ¿eh? también ¿eh? podemos tener, eh, también puede ser eh, problemático. ¿no? Que, eh, que el suelo pélvico no nos funcione adecuadamente ¿eh? también ¿eh? puede estar relacionado con las hiperpresiones y sobre todo sobre todo sobre todo cómo nos gestione la faja abdominal vale este es el kit de la cuestión y ahí es donde sí que como profesionales del ejercicio podemos controlar perfectamente vale muy fácil además ¿eh? esto lo veremos en la práctica ¿eh? Vale, eh, si yo tengo un compartimento abdominopélvico bien tonificado adecuadamente fuerte y sobre todo con unas buenas sinergias, es decir, que mi cerebro tiene localizado a mi suelo pélvico, a mi transverso, a mis oblicuos, a mis rectos, a mis glúteos, ¿eh? que, que, que soy un conjunto, ¿eh? que no es lo habitual, porque lo habitual es que la mayoría, sobre todo de mujeres, eh, tengamos un concepto muy claro de mis glúteos, mi faja abdominal, eh, mis oblicuos, mis rectos, pero el suelo pélvico es como si hubiera un agujero. Me pasa un montón de veces. Eh, venga, mueve el suelo pélvico. Y de repente la mujer te aprieta los dos glúteos a tope, se levanta la pelvis, se queda más contenta que Chupita, como diciendo, Mal, lo he hecho, bah, que te mueres. ¿Vale? Y sin embargo, su suelo pélvico ni se ha enterado. O sea, ni se ha enterado. ¿eh? Pero claro, ella nota que en la vagina pasa algo porque ha apretado tanto el culo. ¿Vale? Le digo, vale, muy bien, has apretado el culo de puta madre, ahora baja la pelvis y ¿notas mis dedos? Sí, pues intenta cogérmelos con suavidad. Entonces te dicen, es que no sé lo que tengo que hacer. ¿Vale? Es decir, en mi esquema corporal, ¿eh? en el homúnculo de Penfield, aquel que estudiamos, en el perine hay un agujero en, en la mayoría de mujeres. No, Fijaros qué, qué, qué terrible. Bueno, si tengo una buena, una buena activación. Cuando yo genero una hiperpresión, eh, bien sea un estornudo o una cargada de fuerzas, esas hiperpresiones se repartirán eh, de forma homogénea. Pero si tengo un, eh, un tronco ¿m? o mal, eh, mal activado o con malas sinergias o con mala postura y yo genero una hiperpresión desde el diafragma, ¿Dónde va a ir fundamentalmente esa hiperpresión en las mujeres? Directamente a vagina. ¿vale? Es decir, si yo genero una presión en un espacio que está cerrado, pero hay un agujero, ¿dónde va a ir esa presión? Al agujero. ¿eh? Siempre las hiperpresiones van a intentar ¿eh? salir por algún sitio. El segundo lugar, por, los, eh, por el ombligo. Y el tercero, por eh, los discos intervertebrales, es decir, por las zonas de mayor fragilidad del tronco. ¿Mm? Si es un hombre, en vez de por la vagina, ¿por dónde se le irá? A lo, las ingles, ¿eh? a, los, a los agujeros inguinales. Por eso la mayoría de hombres se hernian por ingles y ombligo, mientras que nosotras nos herniamos fundamentalmente por vagina. ¿Mm? ¿Qué tipos de disfunciones tenemos? Tenemos dolores, ¿eh? dolores que, como he comentado antes, son muy insidiosos. ¿eh? Eh, muchas veces el origen no está claro. ¿eh? Entonces, si tenéis un dolor de este tipo, ¿eh? de verdad, aparte de al médico y al gine, que seguro iréis, acudid también ¿eh? a una fisio -especialista de, de, de suelo pélvico y deporte para que, para que os. os os puede ayudar, ¿no? Por lo menos os dé la visión desde dentro, ¿eh? porque el resto de profesionales ¿eh? muchas veces a nosotras nos los derivan los fisioterapeutas osteópatas que están trabajando con ellas y dicen, jo, es que aquí noto que tienes una retracción no mis compañeros, por ejemplo, vete, esto te tiene que ver lidón. ¿eh? Entonces yo ya le miro por dentro y ya le digo, pues sí, efectivamente había un prolapso o había una retracción. Entonces, trabajando por dentro y por fuera, ¿eh? pues en mucho menos tiempo se soluciona el problema. Las incontinencias a orina, a cacas y a pedos las hipermovilidades viscerales, ¿vale? es decir, cuando las vísceras, por ejemplo, al toser o al saltar, ¿eh? se mueven demasiado. Eh, muchas mujeres ¿eh? comentan ¿eh? que cuando hacen una sesión de saltos, después se quedan con una sensación como de, como de peso en vagina, como si llevaran un tampax mal puesto. ¿vale? Eso ¿eh? ya nos está indicando algo, ¿eh? como veremos ahora después. Disfunciones sexuales, ¿eh? sobre todo eh, problemas de molestias, dolor. ¿vale? Eh, mm, depende también muchas veces de las posturas, ¿eh? pero no tiene que haber ¿eh? ningún tipo de, de, de. Si todo está bien, no tiene que haber ningún tipo de problema en las relaciones con penetración. ¿eh? Y los prolapsos, ¿vale? Y aquí quiero hacer un especial hincapié porque eh, lo que nos dice la evidencia científica y empírica es que eh, el prolapso se gesta ¿m? con el tiempo eh, cuando somos jóvenes no vamos a notar nada pero insisto cuando seamos mayores ¿m? nos va a pasar factura todo lo que hemos hecho mal vale y un prolapso es muy difícil de solucionar ¿eh? una incontinencia es relativamente sencillo ¿eh? un prolapso es muy complicado ¿m? Eh, ¿Qué es un prolapso? Que algunas os sonará y otras no. Esto sería, como hemos comentado antes, la posición normal de las vísceras. y esto es cuando hay un prolapso, es decir, cuando las vísceras ¿eh? han descendido ¿eh? si yo os hablo de las mamas, todo el mundo lo entendemos ¿eh? a los 15 años tienes las mamas aquí y cuando ya eres un poco más mayor, pues ya no las tienes ahí, ¿eh? nos, han, nos han caído ¿eh? ¿vale? por gravedad eh, por, eh, por los impactos eh, por bueno, ¿no? Por, muchas, por muchos motivos, pues pensad en las vísceras internas igual, lo que pasa es que no las vemos y están mucho más sujetas, ¿eh? con lo cual también es más difícil que realmente se caigan, pero se caen, ¿vale? Esto es un rectocele es cuando, eh, por ejemplo, una persona que hace mucho impacto, además es estreñida y tiene el típico estreñimiento muy grande, esos rectos se distienden, acaban ocupando la vagina y lo que vemos en cabina, en cuanto yo separo los labios, es esa especie como de eh, como de, de montículo, veis que quiere como asomar. ¿eh? Cuando yo abro los labios no tengo que ver nada. ¿eh? Yo tendría que ver como un túnel negro. ¿eh? Sin embargo, aquí claramente se ve el recto como que quiere salir hacia afuera. El cistocel es cuando le pasa lo mismo, pero a la vejiga, y cuando yo abro labios, ¿eh? pues esa vejiga ya me asoma hacia afuera. ¿vale? Hay cuatro tipos de prolapsos. ¿eh? Este que veis es un 3 plus, el problema con los prolapsos es que los dos primeros grados no dan sintomatología, ¿vale? No dan sintomatología. Entonces, si, no, si, si tú no tienes alguna profesional de referencia que te esté mirando dentro, porque el gine, que seguro que vais todos los años, pero el gine lo primero que hace es te mete las valvas. ¿eh? y si tienes un prolapso, pues te lo están empujando hacia adentro. ¿eh? No, no, no te lo va a poder valorar. ¿eh? Pero alguien que te vea ¿eh? y, y compruebe esa función y esa ubicación ¿eh? te puede decir, mira, no estás muy mal, pero esa vejiga está un poquito baja, tenemos que cuidarla, sobre todo para que no vaya más. ¿eh? Porque si no, ya lo siguiente puede ser operación. Esto sería una uretra, ¿eh? suelen producirse uretroceles cuando tenemos la costumbre de empujar al mear. Así que, chicas, sobre todo chicas tenemos que dejar de empujar al mear. Os sentáis, os relajáis y meáis, ¿vale? Nada de empujo para acabar antes y así puedo hacer un montón de cosas porque me está sonando el teléfono, porque... vale No, ¿vale? Nos paramos y meamos. Y esto sería un grado 4 de útero, ¿vale? Prolapso de útero, es decir, el útero ahí se ha descolgado y ha dado la vuelta a la vagina, ¿vale? La incontinencia. La incontinencia es de lo que más se habla, es también de lo que más se ha estudiado. ¿Mm? Básicamente tenemos cuatro tipos: ¿Eh? la estructural, que es cuando ya hay un problema, ¿eh? pues eh, la uretra está muy baja, eh, hay un problema a nivel de suelo pélvico, eh, hay algún problema eh, a nivel neurológico. ¿Mm? Y la más frecuente en el deporte es la de esfuerzo. ¿Mm? La de urgencia es esa que a lo mejor. ¿Os habrá pasado alguna vez que estás tranquilamente, llegas a tu casa y en cuanto pones las llaves en la cerradura, de repente te entran unas ganas que te mueres? O sea, dices, pero si antes no me estaba meando, hace un segundo no me estaba meando y de repente, ¿vale? Bueno, eso es porque la ambición tiene una fase cognitiva, ¿vale? Es decir, en el momento en que tú... Tu, tu paleocerebro reconoce que estás en un lugar seguro, ya dice, ay, ahora ya podré mear. Y entonces ya activa ¿eh? el mecanismo de la micción y, bueno, ¿eh? como no tengas un buen suelo pélvico, efectivamente, como les pasa a algunas, se mean en el pasillo, ¿eh? no pueden llegar al baño. ¿vale? Eso sería la de urgencia. La de esfuerzo sería cuando se genera una hiperpresión, por ejemplo, un salto, una tos, un estornudo, ¿eh? pero en deporte sobre todo. Todo lo que tiene que ver con impactos y mixta sería una mezcla de urgencia y esfuerzo. La prevalencia, como os ha comentado antes Ainhoa, en personas normales, ¿vale? no en deportistas, en mujeres, según los organismos, unos dicen una, eh, una de cada cuatro, otros organismos una de cada tres, y en hombres, fijaros, ¿eh? baja a un 7%, ¿vale? es decir, baja considerablemente. ¿Por qué se produce la incontinencia de, de urgencia? Vale, esta no es la que quería poner. ¿vale? Esta es la de urgencia. La de, ¿Por qué se, se, se produce la incontinencia de esfuerzo? Porque la presión, las fuerzas de presión superan a las fuerzas de contención. vale. cuáles son las fuerzas de contención? Eh, la activación intrínseca del esfínter y la activación voluntaria del suelo pélvico. vale. pero si la presión que yo genero arriba sobre todo con mi diafragma es muy superior, entonces, eh, con que tengamos un poquito de pis vamos a tener pérdida. vale. Vamos a entrar en el mundo científico y el mundo del deporte y mujeres a ver qué nos dice, ¿vale? Lo que vemos, por ejemplo, fijaros ya desde el siglo pasado, ya había estudios que nos alertaban de que entre las mujeres deportistas la tasa de disfunción en rojo, fijaros lo elevada que era según actividades. Por ejemplo, en las gimnasias, fundamentalmente en la gimnasia artística, ¿eh? fijaros la tasa de disfunción, casi del 70% en tenis, baloncesto, hockey, hierba. Posteriormente, eh, Thyssen replica el estudio de Nigar y, como veis, también le, le salen unas tasas de disfunción enormes. ¿eh? Y una vez más, las que más, la gimnasia artística, el ballet, el aeróbic… ¿eh? casualmente también aquellos que practican más las mujeres ¿eh? o que hemos practicado en mayor medida las mujeres. Pero no solo deportistas. Bo, que es una doctora en fisioterapia, eh, hizo, eh, estudió también el ámbito de las monitoras profesionales del de fitness. Hizo un estudio con eh, profesores de yoga, fitness y pilates y concluyó que de las 685 mujeres, con una media de 32,7 años, el 26,3 de la muestra tenía disfunción de suelo pélvico. Y entre hombres de 152 monitores, tres reportaron también incontinencia urinaria. ¿Mm? Es decir, un 2%. ¿eh? El porcentaje es bastante inferior, ¿eh? pero bueno, también pueden llegar a tener. ¿eh? No se preguntó por la incontinencia, por la incontinencia anal ni por la, la incontinencia gases, ¿eh? que eh, por mi experiencia es más habitual en hombres que la incontinencia urinaria. ¿eh? Eh, Bo, otra vez, ¿eh? junto con Borgen, hicieron un estudio. En el que compararon a 331 mujeres que habían sido deportistas con 640 que no habían sido, eh, que les servían de control, y concluyeron algo muy interesante: es decir, el haber tenido cuando practicabas deporte alguna pérdida eh, puntual eh, de orina no significa que de mayor vayas a tener incontinencia. Pero sí quedaba dos claves que tenemos que tener en la cabeza importantes. Una, que la paridad, es decir, cuando se ha parido, ¿eh? eso sí que es un indicador ¿eh? de riesgo de sufrir incontinencia. Y el otro, que cuando la deportista a más temprana edad tiene incontinencia, eso sí que es un factor predictor de incontinencia de mayor. ¿vale? Y hemos dicho que la mayor parte de eh, tasas de incontinencia se dan en las gimnasias. Y las gimnasias, sabemos las niñas a qué edades empiezan. ¿Mm? Algunas, 5, 6 años. ¿Mm? ¿Vale? Eh, este, de hecho, es un estudio que se hizo con 107 gimna gimnastas de gimnasia rítmica, porque normalmente los estudios se hacían con gimnasia artística. Estos se hicieron con gimnasia rítmica de 22 clubes de de Noruega, con una media de edad, fijaros, de 14,5 años. 14 ,5 años de 22 clubs y concluyeron que eh, casi el 32% de las niñas tenían diferentes tipos de incontinencia, ¿eh? con 14,5 con años. Y lo peor era que el 69% no sabía, no tenían idea ¿eh? de qué era eso de la incontinencia. ¿eh? Y eso no solo les pasa a las niñas. A mí me pasa en la consulta, yo estoy pasando, estoy haciendo la historia clínica, y le digo, ¿tienes incontinencia? Y me dice, no, 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 no. Cuando ya voy a hacerles la valoración me dicen, ay, que no te he dicho, a veces se me escapa un poco el pis cuando estornudo, cuando no, la gente parece que concibe la incontinencia como un problema que te mueres. No, no, incontinencia es pérdida objetivable de orina. Punto. ¿Vale? Entonces siempre que hay una pérdida de orina, es decir, que no me porque queremos, vale, eso ya es incontinencia. Elíason hizo uno de los estudios más llamativos. Estudió a 30, las 35 componentes del equipo sueco de trampolín y eh, una media de edad también de 15 años y concluyó que el 80% tenía incontinencia urinaria. Vale, el 80%. Desgraciadamente tenemos una gran cantidad de estudios científicos que van en la misma línea. De Matos hizo una revisión sistemática y un metaanálisis con todos estos estudios. De todos los que había publicado se quedó con 22 que englobaban a 7.507 mujeres y concluyó, como también nos ha dicho Ainhoa, que dependiendo del deporte que, que se practicara, es decir, cuanto más impacto, más probabilidad de disfunción, la incidencia variaba entre un 5,5 a un 80, ¿eh? por ejemplo, con las trampolinistas. ¿Mm? Esos son algunos extractos rápidamente. ¿eh? Eh, hay más, eh, más pérdidas de pis mientras se está entrenando que durante la competición. ¿eh? Probablemente ahí tenga mucho que ver el volumen, ¿eh? las cargas de trabajo. En mujeres jóvenes que participan en actividades de alta intensidad es más habitual que tengan incontinencia anal que las mujeres que son más sedentarias. O las mujeres que compiten y están en los primeros puestos tienen más probabilidades de tener incontinencia urinaria ¿eh? que las mujeres eh, que están en inferiores categorías o incluso que las mujeres inactivas. Y también se ve que hay una correlación entre problemas alimentarios, ¿eh? también muy típicos en las gimnasias, en el ballet, y la incontinencia urinaria. ¿Mm? Con respecto a los hombres, os llamaré la atención ¿eh? que en hombres deportistas no hay datos consistentes y es que efectivamente revisando la bibliografía, ahora veremos que salen muy pocos. Esto es una revisión narrativa, es decir, es una revisión que lo que hace es ver, a ver, voy a ver qué se ha estudiado, ¿eh? no pretenden sacar conclusiones, sino solo ver lo que se ha estudiado. Vieron que había 4.358 estudios que tenían que ver con el suelo pélvico, de ellos extrajeron los 100 que eran mejores metodológicamente y solo 10 eh, había... Se había estudiado a hombres, ¿eh? bien en poblaciones mixtas, hombres y mujeres, o como veis, eh, solo en eh, siete, en tres hombres y mujeres, y en siete solo se había estudiado a hombres, pero con poblaciones muy pequeñas. ¿eh? Algunos estudios de tres hombres, de seis hombres, ¿eh? estudios ¿eh? que no dan para, para tener una base consistente. ¿eh? Evidentemente, la explicación que yo le doy es que la, la, la incidencia ¿eh? de disfunción es, es eh, tan dramáticamente diferente ¿eh? que, indudablemente, se ha estudiado más ¿eh? en el caso de, de las mujeres. ¿eh? Pero si a alguien le apetece, ¿eh? pues ahí hay, hay un campo abierto. Lo que sí que sabemos, Dakis, fijaros, en 2021 un estudio muy reciente, hizo un estudio observacional transversal con mujeres australianas, concluyendo, o sea, fijaros, una muestra muy amplia, 4.500 mujeres, concluyendo que casi la mitad de la muestra había abandonado la práctica deportiva. Fijaros qué barbaridad, casi la mitad de las mujeres abandonaron la práctica deportiva. Un 41% porque tenía incontinencia urinaria, un 37% porque tenía prolapso, un 26% porque tenía incontinencia anal, el 35% de la muestra tenía de 18 a 25 años y el 31% no habían estado nunca embarazadas ni habían tenido hijos, vale. Es decir, eh, las disfunciones nos ocurren a las mujeres por el hecho de ser mujer y tener vagina. ¿Vale? O sea, eh, nos tenemos que quitar eh, la historia de no, esto le pasa a las mujeres mayores, esto les pasa a las que no hacen nada, no. Eh, ya sabemos que es más habitual entre mujeres deportistas que incluso entre mujeres sedentarias. Yo, como entrenador-entrenadora, entrenadora, ¿cómo puedo saber si mi deportista no me dice nada? ¿Cómo puedo intuir que puede haber un problema? ¿Mm? Puedo intuirlo, fijaros si eh, la deportista en el entrenamiento, que puede ser de una hora, hora y media, dos horas, va varias veces al baño ¿sí? y sobre todo, fijaros si va al baño después de hacer eh, una serie de saltos, ¿sí? después de hacer pliometría, después de hacer eh, series eh, alta intensidad, ¿sí? ¿vale? Eh, nuestra vejiga está preparada para una vez eh, la vacío, aguantar hasta tres horas tranquilamente, ¿sí? a no ser que en ese lapso te bebas de golpe un litro y medio de agua porque tienes mucha sed. ¿sí? ¿Vale? Pero bebiendo normal y además si hacemos ejercicio que a la vez sudamos, es decir, estamos manteniendo un, cala, un, un equilibrio hídrico, ¿eh? Eh, no necesitamos... Ir a vaciar la vejiga. Otra cosa es que estés en competición, que ¿eh? en competición solo por los nervios vas, aunque nos ha pasado a todas. ¿eh? Yo competía en judo y en jiu-jitsu, imaginaros el cuadro, eh, quitarte el judogi, quitarte todos los nudos, ¿eh? y después haces pip y ya, y se acabó y dices, coño, para esto. Bueno, pero tienes realmente la sensación, ¿eh? ¿vale? Pero la vejiga está diseñada, ¿eh? o sea, para, para aguantar, ¿vale? Eh, el que haya pérdidas. ¿Mm? A lo mejor la chica no nos lo dice, pero o bien podéis ver que la malla está, está manchada y no es sudor, ¿eh? o bien veis que se va y sale con otra malla, ¿Mm? ¿Vale? eh, que haya gases anales o vaginales, ¿Mm? y esto, mm, si, si, si hay una incontinencia eh, anal o vaginal, eh, va a sonar, aunque ya no quiera. ¿Vale? entonces si está haciendo ejercicios a lo mejor abdominales y de repente pff, suena ¿eh? bueno, ¿eh? podéis hacer como que no lo habéis escuchado pero después ¿eh? la voz aparte le podéis eh, comentar ¿vale? porque eso ya nos está indicando ¿eh? que ese suelo pélvico está flojo seguro ¿eh? y hay formas ¿eh? de eh, trabajando una vez más con la postura y particularmente con la posición de la pelvis eh, de conseguir evitar ¿Eh? Aunque, aunque todavía no haya mejorado ese suelo pélvico, vale. pero como decía al principio, el suelo pélvico funciona además dentro de ese complejo óseo, ¿eh? que es la pelvis, vale. y además ¿eh? de la estructura lumbopélvica, ¿vale? entonces jugando con esa estructura podemos mejorar la función. ¿Mm? Sensación de peso en vagina, ¿vale? esto sí que sí, si sí. a algunas lo dice o... o Ay, es que noto como si, si tuviera algo en la vagina, ¿vale? Eso sí que, por favor, o sea, que vayan rápidamente, no es una urgencia, pero que no dejen pasar más tiempo, ¿vale? Porque ese es uno de los signos de alarma de los prolapsos, ¿vale? Es lo más habitual que, que no se dé en, en, en chicas jóvenes, pero ¿eh? si entrenáis ¿eh? ya con mujeres de 20 y pico o de 30, ¿eh? pues es, sobre todo si además han sido mamás, es más que posible. Salida del tampón o descenso del tampón. ¿Vale? A veces no se llega a salir, pero eh, te vas a cambiar porque es pues que noto ahí el tampón que se me ha bajado. ¿Vale? El tampón no se tiene que mover. ¿Eh? Si tengo un buen suelo pélvico, ni el tampón ni, ni la copa menstrual se tienen que, que mover. ¿Mm? Eh, importante, y esto es lo que comentaba antes. Eh, si yo veo que eh, cuando hago un ejercicio, puede ser abdominal o no, ¿eh? un ejercicio, la tripa de mi deportista sale, ¿sale? como si fuera una magdalena hacia afuera, ¿eh? protuye cada vez que hace un esfuerzo, ¿vale? ese transverso no está suficientemente activado y sobre todo no está trabajando esa faja abdominal en sinergia con el suelo pélvico seguro. Bueno, y esto lo hemos comentado también, ¿vale? Si veis varios cambios de malla ¿eh? y no es verano, ¿eh? sobre todo, ¿vale? Ahí podemos eh, empezar a sospechar. Pautas de entrenamiento. ¿Mm? Trabajo de tonificación y fuerza, súper importante y para todos nuestros deportes y todas nuestras actividades, vital. No solo para las actividades deportivas, ¿eh? para la vida. ¿eh? El trabajo de fuerza es un trabajo absolutamente necesario. Pero el trabajo de fuerza, como ya hemos dicho, eh, lo hacemos con cargas ¿m? en deporte de alto rendimiento con cargas muy altas ¿m? y eh, con mayor motivo tenemos que cuidar ¿eh? el aspecto fundamentalmente postural, vale, súper súper importante la incidencia de las posturas en el suelo pélvico y en la musculatura profunda de la faja abdominal, vale, súper importantes, vale. Además, los estudios científicos nos dicen repetidamente que la estructura va a condicionar la función. ¿vale? Es decir, si yo tengo este cuerpo culopollo ¿eh? ¿vale? con mucha lordosis, ¿eh? la tripita tenderá siempre a salir hacia afuera, mis dos diafragmas ¿eh? están ¿eh? Eh, abiertos, ¿m? o si tengo un dorso muy plano ¿m? y basculada la pelvis, o si lo normal eh, lo más normal es esta postura eh, la espalda hacia atrás eh, la lumbar hacia adelante la pelvis volteada vale estos troncos son muy poco efectivos vale mientras que este es mucho más ergonómico y funcional vale nos dicen además los estudios que cuando hay un desequilibrio en estas sinergias ¿eh? Cuando hay una alteración en la secuencia de activación, los músculos siempre deberían activarse de dentro a fuera ¿sí? y no solo de fuera. ¿sí? ¿Vale? Eso nos va a predisponer ¿sí? a tener eh, una disfunción, ¿sí? sino en el momento ¿sí? a medio largo plazo. ¿vale? Las malas posturas de las que estamos hablando no solo es que conviertan nuestro cuerpo en poco funcional o en un elemento que le va a predisponer a la disfunción, sino que si nos fijamos, cuando una persona está en una alineación postural correcta, su línea de cargas a nivel de pelvis cae en el triángulo posterior, que si os acordáis era el amortiguador. Pero cuando estoy en una posición pachorril, ¿vale? Eh, espalda para atrás, pelvis para adelante, fijaros dónde va la línea de cargas. Directamente al triángulo anterior, que es donde tenemos el hiato urogenital, ¿vale? Con lo cual ahí ya estamos fastidiando el tema pero la postura no basta solo con decir quiero poner una buena postura. ¿vale? Tenéis que tener claro ¿eh? que si tenéis un deportista con gafas que cuando entrena se quita las gafas, ¿eh? eso ¿eh? puede ser un problema para su postura. ¿eh? ¿Vale? Es decir, tenemos que tener en cuenta los receptores eh, sensoriales ¿eh? que van a condicionar mi postura, como son los ojos, los pies. Los oídos, el sistema facial, súper importante, vale. Acordaros lo que hemos hablado antes. Antes habéis visto una fascia como es, vale. Fijaros, ¿eh? hay fascias que van del cráneo hasta el talón, vale, de forma que eh, un problema de pisada ¿eh? me puede dar un problema de cervicalgia ¿eh? o incluso al revés. ¿eh? Y el principal perturbador, principal perturbador de la postura, sin duda ninguna, es la boca. ¿Vale? El sistema estomatognático. ¿vale? Tanto la oclusión, el tipo de oclusión que tenga. Si tengo una mala oclusión, ¿eh? hay un estudio incluso de Capangi de hace muchos años que nos indica que según si yo tengo un precontacto, un precontacto es cuando cerramos la boca y los dientes ¿eh? no van donde tienen que ir, sino que hay un diente que toca más que el resto. ¿Vale? Capanji ¿eh? hizo un estudio por el que, cuando, por ejemplo, eh, había un precontacto en incisivos, la persona tendía a cargar más en talón. Cuando había un precontacto en molares, es la típica persona que tendía a caminar como de puntetas, ¿eh? que van siempre con los, eh, con los talones levantados. ¿Vale? Es decir. Que la interrelación ¿eh? es eh, total y absoluta, ¿Mm? y por supuesto nos va a afectar a la ATM, que sabemos que es un elemento condicionante de primera magnitud con el sistema nervioso, sistema nervioso central, ¿eh? a través de eh, la alteración del trigémino y el vago. ¿vale? Y eh, fundamentalmente, cómo respiremos, ¿vale? Eso es una de las cosas que más va a condicionar la postura. ¿Vale? Las personas que respiran por la boca, si alguno de vuestros deportistas es el típico que tiene vegetaciones o sencillamente se ha acostumbrado a respirar por boca, eso es lo que más altera la postura. ¿eh? Una respiradora oral siempre va a tener antepulsión de cabeza y la antepulsión de cabeza ya nos va a desactivar toda la cadena anterior. ¿Mm? Vamos a los abdominales, ¿vale? Los abdominales hay que hacer, no hay que hacer, ¿me? ¿vale? Las que ya tenemos más edad hemos pasado por todas las etapas, ¿vale? Las etapas de estas, ¿me? de subir hasta arriba. Yo me acuerdo la primera vez que hice las pruebas del INEF en, en Lleida, que una de las pruebas era, tenías que tocar con los codos al suelo y después tus rodillas en sit-up en un minuto. Y claro, todas estábamos por encima de los 60 segundos. O sea, íbamos como máquinas. Bueno, ¿eh? Después de repente nos empiezan a decir, no, eso no lo hagáis, eso es malísimo, ¿eh? estás tirando de la zona lumbar y todas, oh no, no, quedas en el suelo, oh, solo los hombros, solo los hombros, solo los hombros. Después, no, 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 esto tampoco, no, solo plancha, solo plancha. Después, no, no, no hay que hacer nada. Y era como, ¿qué hago? No? Bueno, eh, precisamente por eso eh, 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 he diseñado un curso que va más allá de esto, no es que intente vender mi curso, eh, pero porque efectivamente esto es un temazo. O sea, es un temazo, ¿no? Cómo, 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 cómo entrenar ¿eh? y cómo entrenar con perspectiva de género. ¿eh? Entonces, eh, estos son unas pinceladas ¿eh? que consideramos que son necesarias y básicas, ¿eh? pero después, evidentemente, hay mucho más. ¿eh? Eh, tipos de entrenamiento, ¿no? Aquí, como comentaba, se ha dicho de todo, ¿eh? Eh, eh, todas hemos hecho de todo ¿eh? y además con peso y como lo hacía tu compañero tú no ibas a ser menos y subías lo mismo que él y vale bueno ¿eh? todas venimos un poco de ese mundo eh, es bueno es malo no que es lo que me preguntan sobre todo las fisios que evidentemente ¿eh? no saben de, de, de ejercicio y de deporte porque no entra en la carrera ¿eh? o sea no es no es su ámbito ¿eh? Eh, y a, aquí sí que eh, os tengo que pegar un tirón de orejas a todos los profesionales de, del ejercicio porque eh, yo lo que he vivido siempre es mucha más preocupación por aprender de ejercicio entre las fisios que por aprender de salud entre los profesionales del ejercicio físico. Entonces os tenéis que poner las pilas, porque yo estoy en los dos bandos, a mí me da igual. Pero. Os están comiendo la tostada. ¿Mm? Y ahí lo dejo porque si no me caliento. ¿Mm? Pero eh, tenéis que poneros las pilas, ¿eh? de verdad. ¿eh? Y trabajar con más criterio, con más argumentación, eh, con más eh, conocimiento de la anatomía y la fisiología, que seguro que muchos la tenéis. ¿eh? Pero tenemos que seguir por ahí. ¿eh? Eh, cuando doy cursos ¿eh? en, en, en fisio, en el máster de, de suelo pélvico en, en, en fisioterapia, eh, lo primero que me preguntan es cuál es el mejor ¿no? o cuál no se puede hacer. ¿no? O sea, siempre buscamos ¿no? como, eh, como elementos así absolutos. ¿no? Y yo siempre digo que no es que haya un ejercicio mejor o peor. O sea, lo importante es cómo se hace el ejercicio. Lo importante es la necesidad que tiene la persona o la deportista que tengo enfrente. ¿Mm? Si tengo a una saltadora de pértiga, evidentemente tiene que hacer un trabajo de elevación de piernas, de cajón de madera de pino, porque lo necesita en la transferencia a su deporte. Pero si estoy en un gimnasio de fitness con la señora Paquita del Quinto, ¿para qué le tengo que hacer levantar las piernas? O sea, si le voy a provocar una hernia, dolor... Eh... ¿Vale? Entonces, eh, no vayamos con no, es que este ejercicio es de puta madre, este le va a poner súper fuerte. No, no, a ver qué necesidad tiene esta persona. ¿No? O sea, y en función de eso tengo que elegir los ejercicios. Ese es el buen y la buena entrenadora. No la que aprende cuatro ejercicios y los utiliza con todo el mundo igual. ¿Mm? vale, eh, ¿qué, ¿Qué tenemos que tener? Súper, súper importante, eh, claro, en el trabajo abdominal. Eh, tenemos que tener clara esa sinergia de la que hablaba en un primer momento entre la musculatura profunda. ¿vale? Y en la práctica que vamos a hacer estos, eh, estos días que viene, os enseñaré de una forma eh, somera, pero... Mmm, Útil a averiguar si nuestra deportista está activando el suelo pélvico o nos dice y se piensa que está activando el suelo pélvico, pero no lo está activando, si activa la musculatura profunda de la faja abdominal o no la está activando, ¿vale? O sea, de una forma ¿eh? bastante... Bastante sencilla. ¿Mm? Eh, esa musculatura es importante activarla porque ya sabemos, hay multitud de estudios científicos que nos dicen que tiene coactivación, ¿eh? como hemos co eh, comentado antes. Es decir, que si yo activo el suelo pélvico, se me va a activar el transverso. Y si activo el transverso, el suelo pélvico, no siempre, ¿eh? pero en muchas ocasiones también ¿eh? se, se aumenta un poquito electromiográficamente la, la activación. Pero lo que nos dicen también los estudios es que si yo... Utilizo ese 30% de fibras voluntarias del suelo pélvico cuando estoy haciendo ejercicio, por ejemplo, en una cargada de fuerzas, la estabilidad que me da la faja abdominal es mucho mayor, la, eh, eh, la estabilidad incluso a nivel postural es mayor y en los casos de mujeres con lumbalgia disminuye mucho más la lumbalgia si meto el suelo pélvico cada vez que activo la faja abdominal. ¿Vale? Es decir, que las sinergias ¿eh? a la hora de trabajar la faja abdominal son fundamentales y la postura es hiper importante. ¿vale? En una mala postura siempre voy a tener una desactivación de la musculatura profunda de la faja abdominal y, por tanto, de forma refleja, ¿eh? una desactivación del suelo pélvico. ¿eh? Hace muchos años daba clases en, en Madrid y en una de las universidades, en el INEF, teníamos un, un grupo de, de alto rendimiento. Tenía a Carvajal, por ejemplo, Dani Carvajal ha sido alumno mío, aunque se lo dejó en segundo de INEF para irse al Bayern, y yo creo que ya no retomo nunca. Eh, Sarabia, bueno, otros deportistas. Y unos abdominales, mmm, unos rectos, unos oblicuos, transverso en cuenca. O sea, en cuenca, missing total. Entonces, cuando les daba las pautas, y al principio decían, uy, pero así no estoy haciendo nada. Y poco a poco empezaban a trabajar y decían, ah, Ah, pues sí. Ah, pues, pues, odio. profe, puedo tener agujetas haciendo esto, ¿no? Me decían, pff, hombre, pues claro, ¿eh? estás activando un músculo que no habías activado antes, pues, efectivamente, ¿eh? pues puedes llegar a tener agujetas, ¿vale? O sea que es muy habitual entre deportistas que esa musculatura profunda ¿eh? se desactive muy o sea se desactiva no esté desactivada eh, esté desactivada porque al utilizar la musculatura externa que es la fuerte eh, que es la que mi cerebro tiene muy, eh, muy localizada y es efectivamente la que me permite eh, rotar lanzar esmachar eh, bueno eh, pues es como va, ¿para qué necesito la de dentro? la musculatura de dentro no sirve para nada no ¿Vale? Esa musculatura sirve porque es la musculatura cimiento. ¿vale? Es la musculatura más importante sobre la que se ancla precisamente la musculatura fásica. ¿vale? Por tanto, cuanto mejor tenga esa musculatura interna, cuanto mejor tenga esa musculatura cimiento, va a responder mucho mejor mi musculatura fásica. ¿vale? Recuerdo cuando, cuando, cuando voy a los, eh, a los INEFs a dar ese tipo de charlas claro, en cuanto ven suelo pélvico ya las chicas todas en primera fila los chicos al fondo, todos repantingados pero ya eh, en cuanto digo, no, esto mejora el rendimiento deportivo, tal, entonces ya empiezan, ya cuando digo, bueno, y también mejora el rendimiento sexual entonces ya todos, ¿qué ha, dicho? ¿qué, ha dicho? ¿qué, ha dicho? ¿qué ha dicho? ¿qué ha dicho? bueno, eh, bueno, o sea, cada uno tiene sus eh, sus intereses pero es verdad también, eh, es verdad, no hace falta que hagáis 200 kegel todos los días ¿Eh? ¿Vale? Pero sencillamente con tener ¿eh? localizada esa musculatura y sobre todo integrada ¿eh? en vuestra corteza motora, ¿vale? Eso ya es ¿eh? un avance importante. Eh, vale, eh, los hipopresivos, ¿vale? Cuando hablamos de ejercicios compensatorios, me hago referencia siempre a los hipopresivos. ¿me? Ya hemos dicho que eh, la vida en general es hiperpresiva y el deporte, particularmente, es hiperpresivo. ¿vale? Eh, si estoy todo el día en hiperpresión, el meter de vez en cuando unos, unos, unos cortes, ¿no? unos paréntesis de hipopresión, a mi cuerpo le vienen muy bien. ¿Vale? habréis escuchado de todo de los hipopresivos porque los hipopresivos empezaron en el ámbito de la uroginecología después pasaron al mundo del deporte pero pasaron de una forma muy agresiva ¿eh? poco menos que si, si hacías otra cosa bueno iba a ser fatal para tu vida que solo podías hacer si eras mujer solo podías hacer hipopresivos otros después que los hipopresivos no servían para nada bueno no la, de ignorantes está el mundo lleno ¿eh? Eh, si aplicamos criterio ¿eh? ya había traído unos estudios científicos para, para mostraros. Eh, si, si aplicamos criterio y una vez más ejecutamos correctamente, los hipopresivos son una herramienta fantástica para hombres y para mujeres, pero particularmente para mujeres. ¿vale? Fantástica. Pero es verdad que los hipopresivos han han evolucionado mucho y eh, a mí me pasa, me consulta a mi una y dice, le digo, ¿has hecho alguna? Digo, sí, 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 sí. le digo, a ver, haz uno, y de repente ves que empieza a apretar la tripa para adentro o se pone súper en tensión y digo, vale, 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 relaja, respira, respira, respira. Viene otra y te hace otra cosa completamente diferente, ¿no? Bueno, ¿no? pues al final lo que pasa también en el mundo de, del fitness, ¿no? Que alguien hace un curso de fin de semana y ya con eso se lanza a lo loco a dar clases de, ¿no? Con, con el consiguiente problema, ¿no? Eh, yo siempre trabajo con los hipopresivos de aspiración diafragmática, que son los hipopresivos, digamos, eh, eh, originales, que tienen fundamentalmente dos, eh, dos elementos eh, muy interesantes para las deportistas. Uno es, como he comentado, la disminución de la presión interna, ¿vale? con lo cual todas nuestras vísceras de repente respiran y pueden volver a ser reubicadas ¿eh? a su ubicación original. Y otro, la tracción fascial, ¿vale? Porque cuando yo eh, abro costillas en apnea espiratoria, ¿eh? el diafragma es un músculo que está muy relacionado con fascias, con tendones. De hecho, hay una. Hay una, hay una parte, bueno, hay una, hay una estructura fascial que se le llama el tendón central, que no es un tendón, no penséis en el tendón de Aquiles, ¿vale? Pero es esa fascia, ¿eh? a su paso por el diafragma, que encaja con el psoas, que a su vez encaja con el suelo pélvico, que, a, que arranca del cráneo, fijaros, ¿eh? toda la. La correlación que hay. Cuando hacemos un hipopresivo de aspiración diafragmática y abres las costillas y ese diafragma se relaja, todas las fascias que están conectadas a ese nivel se estiran. Eh, di un curso. Hace, hace poquito que hay aquí alguna compañera que estuvo y eh, el otro día vi a una de las chicas y me dijo Buah, es que no te puedes imaginar es que me, me has dado la vida yo no, claro, ¿eh? los ejercicios porque eh, vivía con constantes molestias a nivel de espalda, eh, una tripa así muy dura como en tonelete eh, siempre con, con disfunciones también viscerales y ha empezado a trabajar de otra forma y de repente su cuerpo ha empezado a cambiar, ¿vale? Y no solo esta chica, ¿eh? otras, otras que he tenido también que venían de trabajar de otra forma, de repente, ¿no? Pues es como, como que han conocido otra forma de trabajar, que insisto, no es que solo haya que trabajar eso, ¿eh? no se os ocurra. ¿eh? Eso es una herramienta más. ¿eh? Una herramienta más, pero que insisto, en el deporte y particularmente para las mujeres es una herramienta fantástica. ¿Mm? Eh, a mí me encantó cuando hace un tiempo, también con, con el CEIM y con el Instituto Navarro del Deporte, eh, organizamos unos cursos que ofertamos a las federaciones, pero desgraciadamente ¿eh? las federaciones siguen un poco unga unga, ¿eh? si hay aquí algún presidente o presidenta de federación, por favor tomad nota, ¿eh? que el deporte no solo tiene que ser altius, sitius, fortius, fortius y yo la tengo más larga, ¿eh? sino que también ¿eh? tiene que ser eh, aprender a controlar mi cuerpo, sutileza, eh, postura, ¿eh? vale, es todo, ¿eh? el deporte es todo ¿eh? y las mujeres necesitamos... ¿eh? Un cuidado adicional ¿eh? en el mundo del deporte que no se nos está dando. ¿eh? Eh, eh, se organizó un curso para la Federación de Rugby y vino el entrenador, eh, vinieron deportistas. ¿eh? Tengo que decir también que además las jugadoras de rugby son probablemente de las más concienciadas. Yo creo que he tenido a, a, a la mitad por lo menos de, de, del equipo de rugby. ¿eh? Eh, y bueno, pues eh, es fantástico, ¿eh? porque son mujeres que quieren cuidar ¿eh? su, su salud, quieren seguir practicando su deporte que, que, que les da la vida y les mola, pero quieren hacerlo con salud y quieren después ser mamás y seguir teniendo salud. Y que estuviera el entrenador me encantó. Porque, evidentemente, si vienen las deportistas, pero el entrenador les pide: eh, venga, haz 100 elevaciones de piernas o haz 200 y taps con eh, una pesa de 5 en el pecho, pues, pff, eh, pues poco estamos adelantando. ¿vale? Entonces, bueno, eh, no, no quiere decir que nosotras seamos florecillas que no podamos hacer nada. Eh, insisto que yo vengo del judo y del jiu-jitsu, o sea que he hecho todas las barbaridades que os podáis imaginar, ¿eh? pero. Tenemos que hacerlo ¿eh? cuidando ¿eh? Nuestro, nuestro cuerpo y nuestra, nuestra fisiología. ¿vale? Eh, las actividades de impacto, las actividades de impacto, los saltos. Eh, aquí lo más importante y ahí sí que podéis dar pautas, pero es un poquito más, eh, más complicado que vosotros y vosotras directamente eh, incidáis, eh, porque lo primero que tiene que tener eh, la, la mujer es propiocepción y saber activar ese suelo pélvico. ¿vale? Como comentaba al principio, ya que eh, estamos haciendo un, una charla así un poco siguiendo la infografía, eh, si a, a vuestras deportistas les podéis decir, cuando lleguéis a casa os ducháis y tranquilamente cuando estéis relajadas os semitumbáis con cojines en la espalda, ponéis un poquito de, de aceite, de rosa mosqueta, de almendra dulce en los dedos y los metéis en vagina. ¿vale? Primero que noten si los pueden meter ¿m? o si quieren meter un dedo y no puede meter, siempre que ya no sean vírgenes, ¿eh? ¿vale? Eh, eh, que si pueden meter el dedo, si les ha costado mucho, si el segundo dedo no pueden meterlo, ahí igual estamos ante una hipertonía, ¿vale? Si te dicen, oh, me, me meto los dos dedos y me cabían hasta tres, ahí igual estamos en una hipotonía, ¿vale? Me tienen que caber los dos dedos, pero los tengo que sentir prietitos, ¿vale? Eso será el tono, ¿vale? Una vez tengo los dedos dentro, le voy a decir que intente apretarse sus propios dedos, ¿vale? Que, intenta a, que intente agarrarse sus propios dedos, ¿vale? Si te dice es que yo mando la orden, pero ahí no pasa nada, no noto nada en los dedos, ¿vale? Eso es que no tiene ninguna propiocepción. Se puede pegar con los deditos, darse un poco de estímulo, a ver si ¿eh? entonces el cerebro reconoce ¿eh? alguna parte, ¿eh? os puede decir ¿eh? o, o si no, sencillamente les, les dais toda la información y no hace falta que os dé feedback. ¿eh? Eh, puede deciros que nota como eso, como una argolla, lo que decíamos, ¿eh? solo en la base del dedo, ¿vale? Eso significa que tiene una propiocepción parcial, ¿eh? O os puede decir, ah, oh, sí, 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 noto que me cojo los dedos y además como que me lo subo hacia arriba. Perfecto, 10. ¿vale? Y lo cojo y después cuando lo suelto se relaja, ¿vale? Porque también puede pasar que yo activo y después le digo, venga, relaja. Y la persona empieza, uf, 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 pero, y al cabo del rato empieza su suelo pélvico a relajar. ¿Vale? Es porque es muy importante que cada mujer sepa cómo tiene su suelo pélvico. Porque si yo tengo este caso que sé activar, pero después me cuesta mucho relajar, aunque el entrenador o entrenadora me esté diciendo mientras hago eh, mis series de sentadillas, venga, cuando subo, activo, activo. Yo ya sé que no tengo que hacerlo, ¿m? porque mi suelo pélvico funciona de otra forma. ¿m? ¿Vale? No sé si me, si me explico. ¿eh? Como veis, no es tan fácil como decirle, venga, aprieto el chichi diez veces y ya está, ya, ya lo tengo todo solucionado. ¿vale? No, ¿eh? es un poquito más complejo, pero por eso es tan importante que empecemos a tomar cartas en este ámbito, ¿eh? porque como habéis visto, las tasas de disfunciones son muy altas, ¿m? muy extremadamente altas ¿eh? entre mujeres. Y en muchas ocasiones, no ahora que sois jóvenes ¿eh? y tenéis las hormonas y estáis a tope, ¿m? pero a lo mejor después del primer hijo empezáis a notar algo. ¿m? A lo mejor sin ni siquiera tener hijos, solo por el hecho de, de, de ir cumpliendo años. ¿vale? Entonces, tenemos que ir... Previniendo. Eh, una, vez, una vez tenemos propiocepción y tenemos ya activación de suelo pélvico, entonces ya se puede empezar a trabajar, eh, por ejemplo, con eh, pequeñas activaciones a nivel de talón, eh, que esto, eh, si queréis, ya lo, lo trabajaremos en, eh, más en la parte, en la parte práctica. ¿vale? Es decir, tenemos que ir reeducando ese suelo pélvico en relación a. Las necesidades y características de, de, de mi especialidad deportiva. ¿Vale? Eh, vale, bueno Pues ya pues está, está toda la infografía. Entonces nos quedan 15 minutitos. Eh, no sé si con todo esto me imagino que habrán surgido algunas dudas, o a lo mejor es tanta información que de momento no, no tenemos ni dudas. Pero bueno, si alguien tiene algo o quiere preguntar sobre algo, o hay algo que le interese particularmente, que le haya llamado la atención. ¿Alguna contraindicación de los hipopresivos? Algo cuando querías no tienes que hacer hipopresivo. ¿Por qué? Sí, muy interesante la pregunta. Eh, tradicionalmente ha habido tres contraindicaciones. Una es el embarazo. Otra es el posparto inmediato y la otra la hipertensión arterial. Yo hice la tesis sobre la tesina y la tesis la hice sobre hipopresivos y en mi tesis salió que, como en cualquier otro deporte, eh, durante la práctica del hipopresivo las tensiones, tanto la sistólica como la diastólica, aumentaban, pero a medio plazo se había producido una adaptación fisiológica y los parámetros eh, tensionales habían bajado, ¿eh? igual que a cualquier deportista. ¿vale? Los deportistas normalmente tenemos la frecuencia cardíaca más baja, la tensión arterial más baja, ¿vale? porque se han producido una serie de adaptaciones fisiológicas. ¿vale? Eh, en qué casos, eh, desde luego si es una persona con la tensión muy alta, lo que le puedes decir es que trabaje la postura porque el hipopresivo, no lo he dicho, no solo es abrir costillas, el hipopresivo es una técnica postural, ¿vale? Súper importante. ¿vale? Entonces le puedes decir que haga la postura, que haga el inicio de la respiración. Y que siga respirando, pero manteniendo la postura. ¿Eh? Solo las, pros, las posturas de autoelongación, ¿eh? para que os hagáis una idea, ya son hipopresivas, ¿eh? porque ese compartimento del que hablábamos ya lo hemos estirado, con lo cual ya ha disminuido la presión. ¿vale? Eh, con respecto al embarazo, yo os comento mi experiencia. Yo eh, llevo también eh, clases de, eh, de una actividad ¿eh? a la que vienen la mayoría, ¿eh? son eh, eh, expacientes o pacientes mías, y muchas de ellas cuando se quedan embarazadas quieren seguir viniendo ¿eh? porque se encuentran bien, ¿eh? entonces ellas lo que hacen es que hacen el hipopresivo igual que las demás, aguantan 10 segundos y a los 10 segundos respiran, ¿eh? ¿Vale? mantienen la postura ¿eh? y. Todas están estupendamente y sus bebés están estupendamente. ¿Mm? Para la fase de involución uterina, que teóricamente habría que esperar eh, la cuarentena ¿eh? para hacer hipopresivos, yo igual, yo meto los hipopresivos en la tercera semana, incluso tengo compañeras que los meten en la segunda semana, y no pasa absolutamente nada. ¿Mm? Pero una vez más, depende de cómo lo trabajes. ¿Mm? Eh, es como habréis escuchado muchas veces que hay gente que dice, no, los hipopresivos antes de dormir no se puede, no se puede, no se puede, ¿no? Y te lo dicen además, vamos, como si fuera dogma de fake, que si los vas a hacer, pff, se te va a caer la cabeza de los hombros, ¿no? Bueno, pues no. ¿eh? Yo, a, 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 que llevo trabajando con esta herramienta mucho, mucho tiempo, en los cursos que doy en ayuntamientos a mujeres de la calle normales y corrientes, les digo, mira, cuando te vayas a la cama, te metes en la cama haces cinco hipopresivos tranquilamente. ¿Por qué? Porque yo no trabajo el hipopresivo. Eh, os voy a poner otro ejemplo que, que se va a entender enseguida. Es como si yo os digo, si tú te pones a hacer series de 50 y después te vas a dormir, ¿te dormirás? Ni de churro, porque tienes el sistema simpático. Uf, 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 uf. Pero si tú sales a pasear por la noche, ¿m? cuando llegues a la cama vas a caer, vamos, ¿m? como Pepito grillo, ¿eh? o sea, vas a caer redondo. ¿m? Es decir, una cosa es una actividad que nos, aún, nos, nos estimule el simpático y otra es la misma actividad pero que la haces a otro ritmo, alargando en las pausas respiratorias, sin, au, sin aguantar a tope la apnea, vale. No sé si me explico. ¿vale? La pregunta era, perdona. <laughs> me voy, me voy, me voy. Ah, sí, sí, vale. vale. Mira, yo, 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 por ejemplo, eh, no dejaría hacer apnea aspiratoria, que sí, postura, ¿vale? porque la postura es postura. ¿eh? Eh, por ejemplo, en personas con hipertensión ocular, con glaucoma, ¿eh? o personas que te dicen, ay, es que estuve haciendo en casa y después me dolía la cabeza, ¿vale? Just in case, no, 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 no hay nada demostrado, ¿vale? Pero por si acaso le dices, vale, pues mira, vas a hacer solo, eh, te, vas a hacer, te vas a poner en posición, vas a hacer tres respiraciones, eh, después vas a cambiar a otra posición, vas a hacer respiraciones, ¿vale? Y no hagas la apnea. ¿Vale? Y después de 10 días que te diga, oye, pues bien, bueno, pues vale, pues ahora un día vas a volver a hacer la apnea, pero solo con 10 segundos. ¿Vale? Y vas viendo. ¿eh? Si, si desde luego se repite, pues a esa persona no le van bien. ¿eh? ¿Vale? Pero las tres, digamos, las tres contraindicaciones básicas son esas, ¿vale? Pero eh, eso, ¿no? Todo depende de cómo lo hagas y cuál sea tu objetivo. ¿eh? Y nada. No te no preocupes. Se ha roto pélvico. Dice el técnico que se le ha roto el suelo pélvico al ordenador. Eh, sabemos que eh, para el suelo pélvico o el proceso al abdomen, ya sea más probable más a nivel faja. Conviene en un momento tener un escenario un poco más pausado, un poco menos digamos, funcional, pero más analítico y consciente. Pero si, por ejemplo, asumiendo ¿no? que tengamos eso bastante adelantado y queremos llevarlo a la parte más funcional, por ejemplo, una sentadilla, ¿qué tipo de feedback podríamos dar a una chica o un chico para un poco garantizar que la parte de su pélvico y faja en ese mismo instante está por lo menos siendo consciente de que está contribuyendo? A la muy bien, muy buena pregunta y además muy bien formulada, me congratula, muy bien. Eh, vale, eh, muy interesante porque además sentadillas, ¿eh? o sea, hacemos todas y, y, y es, es un ejercicio súper fundamental. Eh, lo que le puedes decir son dos cosas. Eh, una, o sea, que no, que no hagamos las típicas sentadillas de subo, bajo, subo, bajo, subo, bajo, porque tengo que hacer 40, ¿vale? Sino, cuando subo, paro. Unas milésimas de segundo, me centro en que aprieto culo como si no hubiera un mañana, ¿vale? El glúteo es súper importante ¿eh? para el suelo pélvico, ¿vale? Tener un buen glúteo, auto el hongo, ¿vale? Y siento y visualizo vagina, ano y ombligo como hacia arriba. ¿vale? Entonces eh, podemos, podemos hacer perfectamente sentadillas rápidas, pero ¿hmm? ¿vale? ¿Cómo nos podemos asegurar de que está activando el transverso? Con una pequeña expiración frenada. Algunos conoceréis a lo mejor el Winner Flow, que es un aparatito como si fuera un soplador. No hace falta, eso se puede sustituir por una pajita, incluso se puede sustituir sencillamente por una S muy suave. Una, una, vez, una vez está interiorizado, después ya es que prácticamente sales solo. Solo con que le des las pautas de: venga, aprieta glúteo y crece. Aprieta glúteo y crece. Incluso aunque no le hagas consciente la musculatura interna. ¿eh? Esa musculatura se va a activar. Si además le haces consciente, mejor, porque. ¿eh? Ya, iba a decir: ya hemos visto, no habéis visto, pero bueno. Según los estudios científicos, ¿eh? si, si meto también esa parte voluntaria del suelo pélvico, hay una mejor respuesta de, de, del, del cuerpo en general. General. Yo una más, ya a nivel más específico, en un embarazo, una mujer que pueda tener una distensión uterina prematura eh, al sexto mes, semana 29, eh, ¿es recomendable que cese de hacer deporte? A ver, ahí en el embarazo se, se es... Desde mi punto de vista, ¿eh? excesivamente precavido. ¿Mm? Pero no hay quien se la juegue. ¿Mm? Porque imagínate que esa mujer eh, deja de practicar ejercicio y tiene un aborto, bueno, pues es que le tocaba. Pero como haga ejercicio, tenga un aborto, eh, te aseguro yo que en el 90% de los casos se va a achacar a eso. Aunque no tenga relación, ¿eh? aunque el aborto lo hubiera tenido igual. Eh, ¿eh? Precaución, amigo conductor, efectivamente. A, a ver, yo, yo aplicaría, como siempre, el sentido común, ¿no? aunque a veces es el menos común de los sentidos. Eh, pero si esa mujer, por ejemplo, lleva que no le han, no le han prescrito reposo, ¿eh? porque si le han prescrito reposo, claro, ahí ya estarías pasando por encima del médico aún y todo aun y todo yo que soy muy poco amiga de de la inmovilidad y del reposo yo siempre les digo a ver tú estás en la cama estás bien te mueves para coger agua te incorporas para comer pues bueno, pues coge unas pesitas de dos kilos, haces unos pectorales a ritmo pedoburra, un pectoral, bajas, otro pectoral, bajas, ¿vale? Porque también sabemos que al cuerpo lo último que le interesa es eh, la inmovilidad, a nuestros músculos es lo último que, que le interesa. Mm, y, y, y la preparación al parto, eh, eh, de hecho, eso ya nos lo decía hasta Aristóteles, ¿eh? que la mujer activa va a tener mejor parto y mejor recuperación que la mujer sedentaria. Entonces, dentro de lo posible y siempre que lo que tú le puedas prescribir no le provoque contracciones, ¿vale? eh, eh, pero tendrías que tener, por ejemplo, yo eso se lo puedo decir, pues... Eh, me viene ahora a la cabeza a una paciente que tengo que es cirujana, es decir, que tiene también mucho criterio y mucha percepción de su cuerpo. Y, ¿no? y le explico, pues venga, pues haces eh, series de cuatro pectorales, haces un poquito de activación de transverso súper suave, eh, vale cositas así muy suaves, que acaba y qué tal. Me sube un WhatsApp, oye, perfecto, he pasado el día fenomenal, eh, perfecto. Bien. Una vez más jugamos con el tema de la dosificación, ¿no? Pero los médicos ya lo sabemos, o sea, eso lo sabemos de toda la vida, o sea, sobre todo los traumas, los gines, me duele, no sé qué, no te muevas, reposo. Eh, ¿no? Ahora ya están empezando a entender que no. ¿Eh? Que sobre todo en las lumbalgias, que siempre se ha prescrito reposo absoluto, ponte una faja y no hagas nada, y ahora ya empiezan a saber que eso es lo peor que se le puede decir a una persona con lumbalgia. Entonces, eh, yo siempre digo que mm, en el mundo de, de la actividad física hemos sido pioneros, pero no nos lo hemos creído, ¿eh? como somos también bastante bastante poco organizados, pues bueno, pues nos están pasando por derecha, por izquierda, por arriba y por abajo, ¿no? Pero es un ámbito que tenemos que reivindicar, ¿no? El de la salud, pero también desde desde la formación, ¿no? eh, importante. O sea, si cuando tu deportista está haciendo abdominal y cada me da igual que sea un crunch eh, si es un sit-up es más fácil que le pase, una plancha. ¿eh? Siempre que tú veas que su tripa protuye, ahí ya sabes que la musculatura profunda no, no la está activando. ¿Vale? Eh, entonces ahí puedes pararte un poquito con ella, decirle, a ver, a ver, aprieta, aprieta suelo pélvico, aprieta y tú le estás tocando. ¿eh? Eh, eh, como la zona de la endopelvis, ¿eh? puedes notar si hay sinergia o no hay sinergia, ¿eh? le puedes pedir una activación de transverso a ver si la activa o no la activa, y después ya ir, ir dándole los ejercicios en función de que los pueda hacer. ¿eh? Yo que trabajo mucho la recuperación. Por ejemplo, ahora tengo muy reciente la recuperación a una triatleta que además hace, hace poco compitieron y quedaron séptimas de, de España y decía, Buah, es que todo el mundo está flipando conmigo, estoy súper... Bueno, pues eh, eh, aunque ella tenía capacidad desde el día uno para hacer planchas casi, le dije, no, 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 de dentro afuera, primero solo esto, solo esto y a veces esos ejercicios más sutiles y suaves. Son los que más les cuestan porque están acostumbradas mucho más a trabajar con la musculatura más externa, sobre todo con el oblicuo externo. Yo lo estoy empezando a tener una manía eh, que bueno, evidentemente es necesario, eh, pero uh, está sobre, sobre utilizado, eh, en detrimento de musculatura más profunda. Eh. Comentabas al principio que había cuatro días más que tenían que funcionar al mismo tiempo. ¿no? ¿Hay alguna forma de saber si no están funcionando correctamente los cuatro? Sí, eso lo mejor es que vayas a un buen osteópata. Y entonces eh, ellos te van a, te van a, sobre todo haciendo cráneo sacral, ¿me? te van a valorar ¿me? cómo te están funcionando los los, los eh, diafragmas en función de cómo se mueven tus fascias. Pero yo para ahí, o sea, tengo que sentir alguna cosa que no está funcionando bien, no sé, no, no tengo que notar, ¿no? Si Vale, eso, eso, eso es lo de siempre. ¿eh? Me parece que solo tenemos que ir al fisio en este caso cuando nos duele algo, ¿no? cuando lo ideal sería que fuéramos eh, para prevenir que no nos duela nada. ¿no? Eh, tú pues puedes notar a lo mejor pues, un dolor recurrente en, en el lumbar derecho o que te duele siempre en la base del cráneo, o no puedes tener un dolor ahí que no se acaba de, de ir con nada. o… ¿eh? Eso te puede motivar ¿eh? a, a que vayas a ver cómo está tu sistema facial. ¿eh? Y a lo mejor de ahí ¿eh? pues salen eh, otras cositas. ¿eh? Sonia. Yo primero darte gracias por la charla. Y segundo, recomendaría. Yo he sido una de las personas que ha hecho el curso de GIDON de género. Y me gustaría, ya que estamos aquí entrenadores, que si se podría solicitar o que se trabaje con federaciones, porque. Yo, el mundo que estoy viendo en fuerza, o sea, la gran mayoría va a tener problemas. Yo creo que va a ser más del 80%. Y incluso creo que hay centros de tecnificación, en Navarra tenemos varios centros, que se darían charlas, pero prácticas, porque veo que las deportistas no. Yo que está mucho en el mundo del deporte, creo, no sé aquí si estáis entrenadores, si podemos hablar. ¿A quién le ha preguntado alguna vez su entrenador o su entrenadora cómo estás de solo locutoria? Ahora igual empiezan a preguntarlo, pero llevamos años y años, no, de hecho con Esteban lo hemos hablado. Nunca se habló de eso. Se hacían pruebas de todo. Entonces que estaría bien eh, ya desde las federaciones que empiezan a abrir que se empiezan a trabajar. Y luego ya una pregunta: ¿Qué opinas? Porque se ha puesto muy de moda. Tema aparte del powerlifting, el de colocarse, sobre todo en mujeres, lo estoy viendo. Cinturón para la fuerza. Claro, es que eh, cuando ya las cargas son muy altas, si no te pones cinturón, pff, es imposible. O sea, es... es, es... No, sí, es me... que decir. me ha dicho el entrenador, la entrenadora y dices, pero si tenemos que trabajar desde el control. De hecho, yo no es por vender su curso, pero <laughs> hicimos unas fotos... No tiene comisión, ¿eh? No, hicimos unas fotos antes... <laughs> fueron tres días ¿eh? y el después y os podéis imaginar la foto que habéis visto de esa chica es que se ve se veía en todos el curso y luego cómo podemos ver si alguien tiene un problema yo lo he visto muchas veces en el gimnasio que se echan para hacer abdominales y ves que la cadera la cresta está elevada el hombro ahí ya te está cantando que esa persona tiene que ir a un osteópata o un físico no, no, no. Pues, sí, está bien, está bien. que cambiemos el chip es muy importante. Y que, muchas gracias. <laughs> ah, a ti, Vamos nosotras. a concluir un poco, porque has dicho Sonia, es verdad que la vamos a que estamos en la parte práctica, como ponía en, 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 en la información, está dirigida esta vez un poco a esos técnicos, a esas técnicas que están en federación, que están en, en telecomunicaciones en selecciones, de manera que como... Federación pueda caer un poco en cascada y lo que esas personas que vengan a la práctica puedan un poco bajar hacia abajo y poder enseñar un poquito a aquellas técnicas que están un poquito más abajo. Por eso normalmente siempre hacíamos a mujeres y esta vez hecho un poco para vosotros para las personas que sois especialistas a poder eh, tener ese conocimiento para, sobre todo lo hablábamos en el equipo que estuvimos trabajando de la, en la infografía de concienciar, de hablarlo. Es decir, eh, antes nunca sé, yo también he sido deportista, nunca me han preguntado o nunca hemos hablado de nosotras, oye, a mí se me escapa el pis, oye, a mí no... Yo llegó a un momento donde yo decía, en el, en mi, en el fútbol no pasaba. Claro, ¿cómo no ha pasado en el fútbol? Lo que pasa es que te da corte. Todos nuestros entrenadores han sido hombres. ¿Cómo le vas a decir... Y, y estamos hablando de una época anterior donde no te preguntaban, oye, ¿tenéis algún problema de suelo pélvico? Primero porque el, el hombre, esa persona no sabía bastante con que, que te, te preguntaba si estabas bien, estabas mal. ¿vale? Esto es un poco para concienciar, para que no haya miedo en preguntar, en decir, oye, vas dos veces al baño, venga, vamos a ver qué pasa y que, y que esa deportista tenga total confianza con vosotros y decir, oye, pues sí, me pasa esto, ¿vale? Así como preguntamos si estás bien, si mentalmente ya se empieza a preguntar qué tal estás, ya vemos cómo vienen, uy, yo creo que tiene un problema, vamos a trabajar de diferente manera, con el suelo pélvico lo mismo, hay que, hay, hay que hablarlo. Por eso vamos a intentar un poco empezar por arriba, vamos a ver hacia dónde llegamos y más adelante bajar un poquito más a, a la base para poder practicarlo. Yo entiendo que esto en la práctica, yo he hecho algún curso con IDON, es dificilísimo. Yo cuando dices, activa suelo pélvico, ¿y cómo lo activo? O sea, porque esas pautas de decir, venga, tres ideas de. Voy, venga, te voy, voy a decirte, haz esto, haz esto, haz esto, a ver si, si así lo conseguimos. Es muy difícil, yo, yo entiendo ¿eh? que decís, joder, pero esto, trabajarlo. Pero por algo se empieza. Se empezó con algo con mentalmente, con la salud mental, pues con esto también. Y que no haya ningún tipo de problema, hombre, mujer, de preguntar, oye. Esto pasa porque si a una chavala desde el principio le empiezas a hablar y le empiezas a preguntar y lo ve con naturalidad, te va a decir, oye que se me ha escapado el pis. Venga, pues vamos a ver cómo lo tratamos, vamos a saber. En la infografía hemos puesto, cuando ya hay una, una disfunción ya importante, ahí ya pasamos a un tratamiento. Nosotros ya no, como una lesión. Tú estás, te viene una persona lesionada y le mandas fisio, médico, lo que haga falta. En esto es lo mismo. Hay, un, hay unas personas que están especializadas en suelo pélvico donde podemos derivar una vez que haya una disfunción, haya un problema. Pero vamos, nosotros como vosotros, como eh, entrenadoras y entrenadores, vamos a la prevención, a decir, venga, que vamos a intentar que no suceda. ¿Cómo trabajamos para que del 80% pasemos a cada vez a menos? Eh, ...población o chicas... ...que puedan tener disfunciones... Eh, ...sobre todo deportistas, como hemos he hablado... ...entonces creo que es importante... ...empezaremos por arriba y luego a ver si podemos bajar... ...más abajo... ...y, y poco a poco. Bajar más abajo igual sí. hasta los centros educativos... ¿no? ...hasta los centros de la de ESO... ...por ejemplo. Sí, sí. sí, de hecho, fíjate... ...hace, hace años... Eh, ...daba cursos en el CAP... Sí, con los y, sí. y, y, ...y además... ...o sea, con, con tanto éxito... Que salía un curso y de repente me llamaba la del CAP y me decía, oye, ¿podrías dar dos más? Es que se nos ha apuntado tanta gente y efectivamente empezamos así, o sea, sacando un curso y haciendo tres, en realidad, el curso. Pero eh, cambió la dirección, la persona que entró arriba me entró un hombre, y de repente mmm, los cursos desaparecieron porque bueno, no tenían que ver con el currículo, según me explicó. Aunque había una, una necesidad y una demanda, vamos, más que evidente. Fui a hablar directamente con la persona porque es que eh, acababa el curso y la gente me decía ¡Joder, qué bien! No sé cuántos. Lo que dices tú, ¿no? Porque están trabajando... Al final, con críos, al principio empezó siendo exclusivo de educación física, pero como había otras profesoras que se apuntaban, al final se hizo para, para todo el profesorado. Y, y de hecho, me pasaban en ocasiones que, eh, recuerdo en una ocasión que una me decía, ¿yo cómo le puedo explicar a una niña que es activar el suelo? Y yo le digo, bueno, dile que es como si quisiera subir el tampón. Y entonces una profesora de canto dice, ¡ay! Yo llevo toda la vida diciéndoles que lo que tienen que hacer es intentar sacar el tampón. ¿Sabes? Entonces, bueno, se o sea, da, da pie ¿no? a, a un conocimiento muy amplio en, la, en el ámbito educativo que efectivamente es fundamental, ¿no? Es cuando se crean patrones. Y Lidón, un placer. De verdad, que al final esto parece que no, pero te da unas, pau, unas, unas pautas, por lo menos, principales y básicas para poder tirar uh -huh. para adelante. Es que recasco, neta. Nada, Suri, por organizarlas.